La gráfica y vos Nos hablamos, nos escuchamos Nos entendemos La gráfica Una radio nacional Y popular Citra Jucaba El sindicato de los trabajadores Y las trabajadoras del Poder Judicial De la Ciudad de Buenos Aires Siempre defendiendo derechos De los judiciales Zítra hukala. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibiros en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén, almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo, Comé sano. SatSide, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. ¿Querés comprar productos de la economía popular? Acércate a Mecopo. Ubicado en Villarino 2359, Barracas. O haz tu pedido entrando a www.mecopo.org. Más de 200 productos de cooperativas, fábricas recuperadas y de la economía popular a precios accesibles. Me copo. Copate con la economía popular. Apla, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. Unión de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, acercando derechos y dignidad al pueblo trabajador. La buena lectura ilumina. El Chacho Peñalosa, Zarco y Montonero, de Adalberto Modang, el último caudillo que enfrentó la arrogancia y el salvajismo porteño. Ediciones SICUS, director Juan Carlos Manuquian Libros para una cultura de la integración. Ya superamos 10.000 suscripciones en YouTube. Vamos por muchos, muchos más. Gracias por seguirnos y compartir nuestros contenidos. Intereses Colectivos. El programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la gráfica 89.3. La gráfica. Sonido soberano. Una radio nacional y popular.

Gritando a muerte, pozos, mi vida Tanto en las buenas como en las malas Independiente, pozos, mi alegría No quedes, ya comienza este show Seguí de cerca nuestra tradición Brindándote toda la información Gritaremos todos juntos, rojos de pasión Comenzó a sonar Rojos de pasión Rucos de pasión Comenzó a sonar. de pasión Neves para Isla, sector derecho, la para Mauricio Jugó el balón para Lucas González González que jugó y desprendió para Isla, nos va a buscar Jugó la personal, se metió en el área González, buscó el perfil Le pegó a González, tapó al arquero, no llegó a pegarlo así ¡Tiene costa! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡El libro cosa! ¡Qué un desvío! ¡Se lo doy igual por los huevos que tiene de ir a buscar siempre! Vino Costa en una jugada extraordinaria de Lucas González, que inventó una jugada que no existía, que se metió en el área, volando, escapándose por la derecha, le pegó un tiro de fusil al ruso Rodríguez, que no pudo contener. Y Costa, en el desvío, a pesar de que la pelota quizás no iba para el arco, por su aparición, se desvía en el futbolista Palacio y marca el gol del empate. Independiente empata con más huevos que fútbol en esta. Independiente 1, Argentinos 1. Lo hizo el negro Costa, lo hizo Irfan Costa. Ahora hay tablas en Avellaneda. Independiente 1. Argentinos uno 31 Costa el autor del gol. Ayrton Costa, Van toca la pelota ahora para Marcone, Marcone para Mancuello, Mancuello juega la personal, se frenó, levantó el centro de derecha para Ávalos y no Ávalo, pucha y está metida fue más juego que fútbol fue Costa, levantó el centro la pelota va en cuello antes para que venga Ábalos la bajó justo y Puch Puch, Puch maestro Puch le pegó fusilando al ruso Diego Rodríguez para un Independiente que arrancó mal la noche que tuvo el penal que desperdicia y en esta partir de la enorme entrega de Ayrton Costa para que va en cuello levanta el centro para que la baje Ábalos y Puch, maestro Puch, Ignacio Maestro Puch marcó el gol para que Independiente pase a ganar el partido. Independiente lo da vuelta aquí en el Estadio Libertadores de América. 14 minutos de juego. Puch se la Puch lo hizo. Para marcar el gol del triunfo parcial. Gana Independiente. Primero Ábalos. Después Puch. Gana el rojo. Gana independiente. Gana 2 a 1. Buenas noches para todos. Un saludo grande. Comenzamos Rojos de Pasión. Aquí por Radio Gráfica, por el aire de la radio. Como siempre, el 89.3. Y también, como siempre, por nuestro canal de YouTube. Gracias a todos los que están enganchándose. Ganó independiente. Y en el arranque tenía ganas de reflexionar sobre algo en cuestión que, por lo menos a mí, me tiene sorprendido, cuanto menos. Porque está claro que nosotros somos de hablar habitualmente de lo que nos gusta, sobre lo que no nos gusta. Obviamente la opinión es libre, cada uno dice lo que quiere, pero siempre hablando sobre hechos puntuales, sobre cuestiones, al menos desde el lado futbolístico, muy, muy claras, muy concretas. Y a mí me venía sorprendiendo de un tiempo a esta parte, aún con los matices que nosotros observamos en el caso de Carlos Tevez con su gestión como entrenador de Independiente, cierto aire apocalíptico cada vez que Independiente empata o pierde un partido. Y la invitación a la reflexión es esta, ¿no? O Independiente, al menos por esta fecha, de su zona termina primero. Un Independiente que si uno compara con la Copa de la Liga anterior, creo que en estos tiempos también estaba en la punta. Y lo más complicado, al ser lo que viene, River, antes Barracas, después todo lo demás, comenzó a mostrar lo más flaco del equipo. De hecho, Independiente se termina quedando afuera en aquel partido frente a Talleres de Córdoba. Pero sí es interesante hacer un corte. Y pensar si es así, digo, si esta es la manera de salir adelante deportivamente como club. ¿Y por qué lo pregunto? Por este aire que muchas veces se respira de cierta cuestión, casi como dije antes, apocalíptica, de punto final, como que TV me aburrió, me cansó, ya está, siempre lo mismo, entre comillas, siempre lo mismo, hablando de un entrenador que dirigió 22 partidos como técnico independiente. Y lejos de defender lo que está mal, porque aquellas cosas que de TV no me gustan, lo digo, absolutamente despojado de, de ningún interés, porque no soy amigo de TV, no tengo su teléfono, no hablo con nadie de, 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 de su familia, digo, yo no, no, no tengo nada más que decir y hablar de lo que veo y de lo que opino, que por suerte tengo esa libertad. Me viene sonando exagerado eso. Eh, y esa exageración la trato de fundamentar un poco con números, ¿no? Eh, para entender, a ver, paréntesis, dar estadísticas no es ser resultadista. Los números no se discutan, lo que se puede discutir es el juego, claro, de eso se trata. Ahora, quiero que esto también sea parte del análisis, porque si estos números fueran totalmente al revés, hoy TV no sería el entrenador de independiente obviamente cuando decimos algo que no nos gusta queremos que Tevez mejore, queremos que Tevez no haga cambios que a veces no entendemos como por ejemplo la exclusión de Luna ayer porque entró tan tarde Tata Martín de eso vamos a hablar en el partido de un Independiente que le ganó el rival más difícil que le tocó enfrentar en esta Copa de la Liga y que antes de jugar con Independiente era puntero pero Tevez quiero repasar dirigió 22 partidos como Independiente ganó 11, empató 7 y perdió 4 repito de 22 partidos ganó 11, empató 7 y perdió 4. Sobre 66 puntos en juego sacó 40. Hasta ahora, hasta ahora, tiene un 60% de efectividad. ¿Qué quiere decir esto? Mire, según con el cristal con el que se lo mire, puede decir mucho, puede decir poco. Si vamos a las formas, bueno, siempre este equipo va a tener para mejorar. Si vamos a lo estético y puede dar más este equipo. Ha tenido altibajos. Ahora, ¿es un sostén el tema de los puntos? Sin ninguna duda es un sostén el tema de los puntos. Porque algunos equipos se sostienen desde un lugar que vaya uno a saber cómo es y los números no lo respaldan. O incluso tienen menos número que Independiente. De 22 partidos tuvo 12 vallas invictas. Actualmente solamente recibió 3 goles en el campeonato. Como local. Jugó 10, ganó 5, empató 3 y perdió 2. De visitante jugó 11, eh, ganó 6, empató 3 y perdió 2. Bueno, acaba de dar vuelta un resultado después de 5 años. Quevedo rachas en Mendoza, en La Plata, en la cancha de Vélez. Esto, como dije, quiere decir mucho y no quiere decir nada. Ahora, desde lo estético tenemos reclamos para hacer. Ahora, hay una distancia muy grande de Hacer reclamo desde el volumen de juego que debe mostrar un equipo que nos gustaría mostrar como que Independiente tenga como equipo. Y esta cuestión casi terminar cada vez que hay un resultado adverso para Independiente, donde casi TV pasa a ser Lucifer. Insisto, incluso ayer, aún con el resultado positivo para Independiente, hubo cosas también del equipo que no me gustaron. Ahora, al final de cuentas, todo lo tenemos que analizar. Y lo digo hoy en la victoria, porque esto podría ser algo que yo diga en la derrota. Me parece que muchas veces no se colabora con el hastío de una situación casi final. Obviamente, esto está sustento por algo muy malo que pasó en el último tiempo de Independiente, que es perder el clásico, porque al clásico porque a nadie le gusta perder así, como perdió Independiente y de la manera en la que perdió Independiente contra ese rival, que jugó exactamente igual que en la cancha de Platense. La diferencia que Platense puso un poquito más. Ahora después no hubo mucha diferencia. De hecho, la única jugada de gol que tuvo Racing ayer con Platense fue igual al gol que le hizo maravilla a Rey. Por eso, esto no es perfecto. Independiente navega en la medianía del fútbol argentino con la irregularidad del fútbol argentino, y lejos de conformarme, quiero ubicarme en tiempo y lugar, lejos de ser perfecto e independiente, ¿sí? No puede tener una situación casi límite cada vez que empato o pierdo un partido, porque en algún momento hay que mirar para atrás para ver cómo estás, y cuando mirás cómo estás, no veo ese análisis. despojado de algún interés en algún caso, con otros equipos, con otros entrenadores y con otro presupuesto, que no es un tema menor. Después hablaremos de las cosas que no me gustan de TV, que las acabo de, de, de remarcar, el tiempo que se toma para, algunas decisiones antes del partido que no, que no, 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 no entiendo, no me conforman, no, no. Ahora, además de eso, está esto. Entonces, trato de buscar, ¿por qué aparece esta... De mi modo de ver las cosas, exageración muchas veces con cosas que hacen mal en el entrenador. Bueno, yo creo que tiene que ver primero un poco por su origen, otras por, otro por cómo declara. Yo creo que hay un cambio y un punto de inflexión desde que Tevez declaró lo que declaró en aquel partido después de Banfield con respecto al murmullo. Hay paciencia de algún hincha que lo, lo pudo haber mirado de reojo que no lo banca. Ahora. Me paro, freno, abro el libro, abro el celular, abro la computadora, leo. Y no me parece. Con sinceridad, no me parece. Para potenciar, muchísimo. Para mejorar, muchísimo. ¿Situación límite? ¿Situación de activo? ¿Murmullo? ¿Apocalipsis? No. 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 Y le digo a Tevez: voy a redoblar la apuesta. No le dé bola a la gente como quiere que juegue independiente. Muera con la bota puesta. Si algún día tiene que dejar de ser técnico independiente porque cree que tiene que jugar de una manera, hágalo. Hágalo. No hay peor cosa que moverse al compás de la gente. Porque eso lo único que lo lleva es a confundirse. No importa lo que opinen en Twitter, no importa el mucho de la platea, la gente deje que pague, que se exprese, que diga lo que quiera. La decisión es el entrenador de turno. Le gusta a quien le guste. Si le va bien, se lleva los méritos, si le va mal, pagará la consecuencia, como pasó toda la vida en el fútbol. Ahora, un librito y para adelante, porque además de todo lo otro, siempre es importante ganar. En algún momento vi una bandera que decía: lo más importante que tiene Independiente es su gente. Una bandera más, más de racing imposible. Y no. Lo más importante de la historia de Independiente son sus logros, no es la gente. La gente en Independiente ocupa otro rol. Independiente es lo que es, no por la tribuna. Independiente es lo que es por lo que ganó. Y tiene que volver a ganar. A cualquier precio, no sé, después lo discutimos. Mientras tanto, que gane. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, compañero? Facio, ¿cómo te va? Martín, querido amigos, ¿cómo andan? Un abrazo grande para ustedes, para toda la banda que está del otro lado. Bueno, suscribo, ¿no? Al pie de lo que acabas de decir. Eh, al día siguiente de la derrota con Racing hice un, un videito para mi canal, parecido a lo que dijiste vos, no con tanto detalle, pero no para bajar un poquito la espuma, viste, esto de corregir sí, pero destruir todo, no. La verdad que no, no tiene sentido, no vale la pena. Eh, Sí, hay un montón de cosas para mejorar de este Independiente. Creo que ayer jugó 55, 60 minutos decididamente mal y 30 minutos aceptables, donde justificó la victoria y donde me parece que pudo dar vuelta un partido chivo contra un rival de fuste, algo que no pasaba hace casi 5 años en el Libertadores de América. Pero uno después lee, habla, mismo ahí en la cancha, cuando está en el playón y pasan los hinchas haciendo una especie de análisis de lo que dejó el partido y es... Basta Tevez, otro mercado de pases tirado a la basura, así no se puede seguir, es un dolor de ojo. Y la verdad es que yo veo algunos equipos que también están arriba como nosotros y juegan igual o peor. ¿eh? Mirá que acabo de ver la NU Defensa y Justicia, y Defensa y Justicia parece los nenitos que dirijo yo en la 2012 acá de fila. ¿eh? Se comió cuatro goles, se podía haber comido ocho. Y supuestamente Bacar y el estilo Defensa y la Masía. Y el proyecto de inferiores, bla, bla, bla. La verdad que no, no vi grandes diferencias. Por eso, repito, corregir sí, exigir sí, eh, pregonar un cambio principalmente de mitad de cancha hacia adelante sí. Ahora, destrozar todo me parece que es autodestructivo y no, no tiene ningún sentido. Bueno, Franch, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Bien? Contento que volvió a ganar Independiente. Me mucho por usted. Eh, no es para ser autorreferencial con el programa de Rojos de Pasión. Ay, ay, ay. Pero es un poco lo que dijimos el domingo pasado, ¿no? Incluso en la derrota. De sí. que no, no, no es que está todo mal. Che, 33 likes. Voy a romper la no, bola con esto. Es vamos, poco, vamos, vamos, vamos un poquito poco, más arriba. Poco, dale. Poco, vamos, que antes poco. de y media tenemos que estar en 500. Es Yo poco. confío en ustedes, vamos. Poco. No, no es el programa estudiante, Balmo, no seas malo. Dale, 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 dale. Es poco, dale. Eh, dale no, que no, no. descontás la Copa del 95 en el Maracaná cuando decís que tenés 18, ¿eh? dale, dale, <laughs> dale que no la sacás del palmarés esa, ¿eh? dale, vamos, vamos, vamos. Eh, no hay es que ser muy eh, catastrófico en la derrota, sí. ni muy exitista en, en la victoria, porque así como hubo cosas para rescatar con Racing para mí, por lo menos en el primer tiempo, hay cosas para mejorar del primer tiempo de ayer también. Y ese es el mío, Lucas. Eh, o Saludas Lucas. Y, y, ese y, es el mío. y mucho para, para. rescatar del segundo tiempo de ayer. Y te voy a, te voy a hacer un simple. Un simple comentario. Porque eh, sí. arrancamos el programa con los dos goles. Sí, señor. Que me gustó tu relato. Ahora. Oh, muchas gracias. Pero después que te lo dije, escuché otra parte. Eh, en el segundo gol sí. dijiste con más huevo que fútbol. Yo creo que el segundo gol de, había más fútbol que huevo. ¿eh? En la concepción del gol, sí. Eh, en, en el, fue de menor a mayor. no En sí. el segundo tiempo me parece que hubo más fútbol que huevo. ¿eh? Siendo un poquito eh, generoso, a mí me, me gustó el segundo tiempo ayer de Independiente porque pasó algo que no había pasado en los otros partidos. Independiente ayer por más que no, no lo convirtió. No, a mí no me gustó nada. No importa. Eh, Independiente ayer por más que no lo convirtió, generó situaciones de gol. O sea. Sí, la generación había sido un problema, lo había retomado y con Racing volvió a no tener nada. Fa falta mejorar la definición, sí, pero por lo menos se comieron cuatro goles. A ver, por lo menos Luna, o sea, se llevó adentro a, a, a del área, también Luna le rola. Definió bueno, mal. La concepción de esa jugada es muy buena. Pero, no sé, es, hay un abismo entre el partido de ayer y el partido con Vélez. Para insistir con ese partido. Bueno, bien. Lucas González, ¿cómo le va? Vi la reacción después del partido de eso Pilante, ¿eh? Les recomiendo a todos los que están ah, en la reacción con los hinchas la, en, que pueden ver el canal de YouTube, eh, a las cuales primero hago un paréntesis y les pido disculpas por la transmisión de la, del partido ayer, que tuvimos muchos problemas. Ya estamos en vía de resolverlo para que a partir del, del, del martes ya no tengamos ningún tipo de inconveniente y menos con River, así que ayer, bueno, los que escucharon por la radio no tuvieron ningún problema porque nunca hubo ningún corte, pero por YouTube tuvimos problemas. Pero en YouTube está la reacción después del partido, donde está el padre de Maestro Pucho. Sí, y un montón de cositas. Y un más. hincha que le besa los pies al padre, maestro sí, no, Yo creo que le tenía que besar otra cosa ah, más que el pie. Pero bueno. Es lo que te dije, eh, ¿no? Sí, Yendo a, en busca sí, del auto. Sí. sí. Pero bueno. Era, era, era polémico. Qué, Qué bueno. Pero el gol <laughs> no lo luz, hizo realmente. el padre. O sea, hizo ah, un no, gol no, de no. otra manera, ¿no? Ah, Con bien. los pies. Prender la luz, Facio, ah, si no tenés la tarifa social, no estás subvencionado. Sí. Pero bueno, eh, no voy a decir algo distinto a lo que dije también en mi, en mi reacción. Y lo que charlamos ayer saliendo de la cancha. Es un partido muy difícil de analizar. Porque es verdad. para el neutral fue un partidazo. Porque la verdad sí. es que Tuvo argentinos emoción, sí. e Independiente tuvieron cuatro situaciones claras de gol. Sí. Si te lo pones a pensar, la de Luna que vos dijiste, dos goles Independiente, y la que saca el ruso de Ábalos. Y después Rey tapó cuatro no, pelotas. No, y la, y la, la de Fedorco. Ten, tenés un montón sí, más. Sí, sí, sí. Pero yo creo que ninguno de los dos jugó bien, en definitiva. Argentinos mostró que es un equipo mucho más trabajado, que tiene una idea de juego eh, en equipo colectiva e independiente. Lo mantuvo en partido y dio lucha y terminó ganando con sus arrestos individuales, que tuvo cuatro muy altos o tres muy altos, dos o tres buenos y dos o tres para mí bajos. Eh, Termina ganando un partido para mí muy complicado porque Argentino será el puntero, porque Argentino juega bien, porque Argentino es intenso, pero que me cuesta entender cómo fue el partido. No, no bueno, lo, lo, lo charlamos el... con Facu. El primer tiempo fue muy no. malo de Independiente, pero tuvo dos, tres situaciones claras de gol. Sí. Y el segundo tiempo, Argentino, quizás fue... Similar al primer tiempo de Independiente, pero también tuvo dos o tres situaciones claras de gol. Pero, es rarísimo el partido. Eh, a ver, sí. creo que, a ver si coinciden todos, Facio, vos también, en el primer tiempo Independiente jugó mal. Sí, mal, no entendía cómo jugaba el partido. Mal, porque creo que la distancia que había entre los delanteros y los de, de, defensores de Independiente era tan grande que los jugadores argentinos rompían la línea, tenían 30 metros para avanzar solos, y creo que le perdonó la vida Independiente en el primer tiempo Martín, en un por momento... eso digo que como no me gusta todo lo que hace Tevez, y no soy la gata flora otros equipos no te van a perdonar y vos no podés jugar con ese espacio y no podés tardar tanto en ajustarlo porque creíamos todos que iba a entrar el Tata Martín a ocupar ese espacio donde sí, había no. una estancia entre línea y línea. Y Teve lo hizo recién a los 55 minutos del segundo. A los 55 minutos de partido, a los 15 del segundo, creo que entra el Tata o 20, no sé. Digo, a veces esos precios los pagan buscados. Después lo ajustó. ¿Cómo lo ajustó? Bueno, ah, él ocupó mejor los espacios, el no. chico más. Yeah. Digo, y, y algunos jugadores que tenían un mal nivel levantaron. Yeah. Y además, Martín, en un momento que, que lo charlábamos con Facu ahí en los pupitres. Eh, el partido era Independiente estaba parado en la puerta de su área los defensores y los delanteros barra volantes pararon en la puerta del área de argentinos. Hay una diferencia abismal. A mí lo que me llamó la atención, gracias a Dios y eso esos argentinos, es que después del empate de Independiente, argentinos, el partido se seguía jugando de la misma manera. Argentinos recuperaba, trataba de salir jugando, trataba de salir jugando desde abajo, pero ya no lo hacía tan rápido. Y ahí fue cuando Independiente pudo haber, haber si hasta incluso hacer otro gol más. Sí. Entonces, es como muy difícil de analizar ese sí. partido puntualmente. A mí no me gustó como jugó Independiente, eh, creo que sigue primando eh, ¿El en este tiempo, equipo. O todo el partido. Para mí no termina jugando bien, eh, pero tiene algo positivo lo de ayer que logró dar vuelta a un partido que nos parecía imposible, sobre todo el local, creo que la estadística de, de hace cinco años. Eh, que se repuso a agarrar un penal apenas empezó el, sí, el segundo tiempo, psicológicamente importante, que yo pensé que ahí se caía independiente eh, me preocupa que le falte todavía juego, ahora considero que hay jugadores que, que tienen que estar y en los que se puede construir muchísimo fútbol Ahí, Sarquita González como el máximo y ahí y ahí, yo, ahí. Dije después, el motor independiente de hoy es sí. Lucas González, ¿no? Yo... Funciona Lucas González, funciona independiente. Hay jugadores que a mí me encanta digo, Isla también. Isla tiene esas cosas que no están en el nivel del comienzo del campeonato, pero tiene esas apariciones que rompen molde y que siempre que hay una construcción por ahí, lo hablábamos en la cabina, Gastón me dice, no termina una bien, es cierto, ah. no, no, no las finaliza como uno debería o como le encantaría. Lo que pasa es que hace todo tan bien antes, desde esperar a buscar el espacio, romperlo. Es que tuvimos? Cosas. A Cafú durante 20 años. No ¿sí? Es fácil, o sea... pero bueno, es cierto. Si la finalizaría <laughs> mejor, sería no, mejor. Yo creo que para mí son dos partidos totalmente diferentes. Sí, el sí, primer sí, tiempo sí, y el no. segundo. <coughs> en el primero, Argentino le manejó la pelota completamente. Era un el, loco. El 17 es Moyano, ¿no? El 17, 17 era cinco. Moyano, exactamente. Que juega una. Entre barbarita... Moyano, Verón, Viveros hicieron un picnic. Me sorprendió que juega el 17. Yo... Tal vez no lo tenía tan visto, una barbaridad jueves 17, sí. era la salida constante de Argentino Junior, pero siempre solo, siempre libre. Siempre solo. Eh, y me vuelve a preocupar, como una continuidad del partido con Racing, la defensa. Sí, a eso quería. En el que. La defensa en el sentido que te filtran la pelota. Es muy fácil. Eh, ayer, Hacerlo es o muy sea, fácil. Nosotros nos quedamos con el a Rey de que saca tres goles. Sí, pero no, no puede ser. Pero a ver, si saca tres goles es porque pero, hubo, una, pero, hubo un problema antes. Pero a ver, a ver si coinciden goles. No son no, goles que van al ángulo, entendés. Son jugadas. Bueno, bueno, con define una en el área chica. Claro, no, y en el segundo tiempo Verón ¿no? tiene la misma eh, la yeah. misma posibilidad que es como la de Maravilla igual. Que va a las espaldas del aso, porque en realidad no las espalda de costado, que define mal, Verón, define débil, pero la tapa Rey. Pero el tema es que la es Independiente el, le tomaron la, la pierna Martín, claro. quiero. Igual para mí, ahí el error es en Costa, que, que no cierra bien. Quiero ir más Puede allá ser. de lo que dice Tommy, que él marca como el partido. De Racing, como la, la antesala al, a los errores de hacer. Sí, oh, sí, Para mí, hace cuatro partidos que a Independiente le comen la espalda a los centrales. Bueno, pero, porque con, ah, con Central, antes de que Independiente se ponga en ventaja, tuvo una, una contra que pegan el palo. Sí. Con Instituto, los últimos 15 minutos, Rey se, se convirtió en la figura pues nos entraban por todos lados. Con Racing, bueno, ya sabemos sí. lo que pasó con Racing y ayer también. Es algo que debe trabajar. No, solam no solamente entrenador. en defensa, digo esto citando a Gaby Milito que lo dijo en la nota que le realizábamos en Tays Cuando un equipo defiende bien, no es porque la defensa defiende bien, Sin es duda. porque el equipo defiende bien. Claro. Y esta es mi mayor crítica, y ya voy con Facio. Esta es mi ma mayor crítica con respecto a esto. Si Juan Ferquintero comienza la jugada en el gol que le da, el pase que le da Suculini, casi parado como cuatro bis, y ninguno va a cerrar. Obviamente, después con los espacios que había, su currículum mete una pelota, ya vimos toda la historia. ¿no? Lo, que, lo que digo es la, defender el equipo cuando tiene que defenderse, tiene que arrancar allá. Sí, sí, sí. Y, y yo me puedo enojar por esta pelota filtrada larga. Ahora, ¿por qué tiene la libertad de hacerlo? O no marques en línea, que es el otro, la otra preocupación que me da a veces en el retroceso que Independiente no debería. Voy con Facio, no sin antes decir. Que recibo los mensajes de ustedes, que me olvida, al 115012-3589, con esta consigna que va a ser el tema del segundo bloque, si se lo banca Ábalos o no. No me digas nada. 115012 3589, ¿se lo banca Ábalos o no? Después de las 8 vamos a hablar de algunas sí. cuestiones institucionales que tengo ganas de tocar, tema Silva, deudas y todo eso. Sí, Pero, me sí. quedó un comentario nada más y ahora le doy a Facu, del primer tiempo. Independiente tuvo la suerte de haber empatado a los dos minutos. Sin duda. A cómo venía la dinámica del partido. No seamos injustos. No tiene la suerte. Es una gran jugada que inventa, individual. Qué individual. individual. No, pero, no. Individual. pero yo creo que, que a lo que él dice la suerte. La suerte de encontrarse con ese gol exacto, rápido. Exacto. Porque Gracias, la, la realidad es que cinco minutos previos al gol, que fue, creo que la, cinco sí, minutos antes se tuvo el... la, jugada, la claro. jugada de Gondú. Sí. Y cinco Quiero minutos decir, después... A mí me parece penal a Gondú. ¿eh? A ¿En esa esa jugada? Penal. Sí, lo ganó de la camiseta. Para mí es penal. No, no la vi. Sí, eso. Y para mí no es penal el de Ábalos. para no, mí, no, mí no, es no es penal el de Ábalos. ¡Facio! ¿Esto es pasión paternal o rojo de pasión? <laughs> Pasión paternal eh, Radio Punto, AM 1400 No, a ver Hablando ah. del tema defensivo Que es algo que, que a mí me interesa Porque eh. me gusta más analizar De la mitad para atrás que de la mitad para adelante Tiene dos uy, soluciones cae, uno, canti, 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 Hay dos soluciones Para que no le filtren La pelota independiente Que siga defendiendo así Y Rey siga siendo figura o que retrase el equipo 15 metros Y juegue de contra como le gusta a Tevez Y que toda la cancha putea a Tevez Porque el equipo juega como Aldo dosibi. ¿Qué hacemos? Porque las soluciones son esas ¿eh? Con Lazo, Ocho, Fedor, Coaguilar Isla, oiga, Isla oiga, Damián Pérez perdón. Costa, No puede defender a 30 metros de mitad o, de cancha o poner, un, o, poner un volante, o poner un volante más Que marque Y, y, y hay un jugador Que para mí bueno, que es volante que no está marcando Hoy voy a Después voy a contar, pero va a haber cambios de vuelta con Barracas. Y hay una explicación. Ah, hay uno que eh, tiene todos los números para salir. No, yo no sé de, de lo futbolístico, sino de lo físico. Voy a contar por qué. Para mí, es de lo futbolístico, y de lo físico. Eh, sí, sin duda. Ah, ah pensé, pensé que me estaban... Bueno, perfecto. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Te despertaste ya fácil o no? Oh. Pero pará, arrancó en el programa, vamos puntero dimos vuelta un partido después de cinco años y están analizando fútbol. Eh, Pedro Wolf es eh, el cantante de Metahuacha al lado de ustedes, déjense de joder, un poquito más arriba. El hijo de, el hijo de el, Kiki. De Kiki. Ah. <laughs> Simplemente fútbol. Bueno, no, vamos claro. a ir a la tanda, ¿te parece? ¿Eh? No hay ¿Te nada peor 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 que explicar un chiste, es fácil. ¿Te parece? Ojo con sí, el chiste. Dale, que que que... más arriba, un Ojo poquito más arriba que... De... Ya con cara larga, parece que estoy mirando no, otro problema. No digo la verdad. Yo miro, escucho, leo. Nosotros somos un desastre. El City, que tiene el plantel más caro del fútbol argentino, si hoy gana San Lorenzo está fuera, ¿eh? está fuera. ¿eh? Hoy está fuera. Está bien, o ganaron bien, pero viste, yo veo y analizo todo. Hay una magnificación sobre algunas cosas y hay una exageración sobre otras. Que a mí me sorprende. Eh, obviamente no me gusta perder. Pero tampoco la boludé. Tampoco la boludé. Tampoco la boludé. Vamos a una tandita, Martín. Vamos a una tanda. Y ya volvemos. ¿Les parece? Oliver gatiesa, Sigan a Facio en sus redes sociales. El mejor periodista partidario del fútbol argentino. Tiene razón. Oliver Gattiesa. Tiene razón, dice. No tenés tanda. ni un poco de vergüenza, algo ¿no? como otro, ¿no? No tenés ni un poco de vergüenza. No, o sea, no, no importa, va, salí, da la cara. No, no pegás una, pero de la para adelante. Bueno, muy bien. Perfecto. Hoy, mirá que vine con ganas de hablar, ¿eh? Hoy vine con ganas de contar cosas. Estén atentos a la segunda hora. Estén atentos a la segunda hora. Che, yo no sé nada de la Noche del Rey. Te encargo de información para que lo diga. Pues yo no sé nada. Bueno. Va, salvo lo que han mandado por los canales oficiales, pero bueno, no, no le pude dar mucha bola con una cuestión personal, pero vamos a, para después de las 8 vamos a preparar el terreno. Tandy, regresamos, 11 cinco 0 12 tres cinco ocho 9 vamos a la Tandy Independiente, está puntero de la zona A, ¿sí? Y por ahora va, ahí va, 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 no le sobra nada, eh, tiene muchos matices, pero va, va. Eh, ganó más partido que arriba en el campeonato, miramos ¿sí? Y juega. Tiene problemas Independiente, pero ganó 5. Y allá River también tuvo problemas. ¿eh? Ya sé que van a decir, me encantaría tener los problemas que tiene de River. Sí, claro. Vale. Sí, Claramente, Martín. Sí, sí, está bien. Está bien. Pero para Independiente a diferencia sí, de, de River. Tiene... A, mí también me encantaría, a mí también me encantaría, pero no tengo el mismo presupuesto que River. ¿No? Me parece. No, pero tenés una ventaja respecto a River, ¿eh? Sí, ¿cuál? Que con aciertos y errores... TVC es un técnico en formación de Michelis es impresentable. Tandy, volvemos, dale. Pone la gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. Asociación del personal aeronáutico en la CTA. Representando y defendiendo a trabajadores y trabajadoras en todos los aeropuertos. Oficinas centrales, talleres y fábricas aeronáuticas del país. ¿Conocés los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra? Los almacenes y mercados UTT son puntos de venta directa de toda nuestra producción agroecológica y cooperativa. De nuestras quintas, directo a tu mesa. Podés encontrar el listado completo de nuestros almacenes y mercados en www.almacenutt.com.ar o buscarlos en redes como Almacen UTT, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Come sano. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la Soberanía Energética Argentina. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Buscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Elaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud. Por un salario mínimo vital y móvil, según su definición constitucional y legal, para la vida digna del trabajador. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Papá, ¿cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la señora nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. Papá es adoptado. O apropiado. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11 4384 0983 o ingresa en abuelas.org.ar. Y si una de esas abuelas te está buscando, ¿no te gustaría conocerla? Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido, nuestro sonido. Auspicia Rojos de Apta. Pasión, Asociación Personal Técnico Aeronáutico, por la defensa de los derechos laborales comunes y la jerarquización de nuestra profesión. Seguinos en nuestras redes sociales. Asia Apta. Farmacéutica, somos una empresa dedicada a la distribución de medicamentos con amplia experiencia en el sector. Nos especializamos en medicamentos para tratamientos de alto costo y baja incidencia. Trabajamos con laboratorios de primera línea, ofreciendo atención personalizada a nuestros clientes. Farmacia propia en Capital Federal, ubicada en Avenida Belgrano 2939, teléfono 4931 4503, Asia Pharma, siempre con el rojo. Avellaneda Outlet Factory, ropa, calzado, accesorios y mucho más. Avenida Mitre 1960 Avellaneda. Los mejores precios. Avellaneda Outlet Factory. Carnicería Las Carnes. Si querés lucirte en tus comidas, anda a las carnes. Un concepto diferente en carnicerías. Carnes de primera calidad. Avenida Mitre 872 y Belgrano 463, Avellaneda. Haz tu pedido por WhatsApp. 11 73 67 97 86. Casa Natalia, una empresa familiar con más de 30 años de experiencia. Hebillas, hilos, cierres, remaches, abrojos. Encontranos en Avenida Boedo 1258. WhatsApp 69 38 2145 Casa Natalia, siempre con Independiente. Cervecería 1870. Las mejores canillas están en 1870. La Valle Esquina Palá. San Martín, 916, Palá, 599, 1870. Sabemos de cerveza. Cosugas, Sociedad Anónima. Empresa líder en tunelería dirigida. Obras de infraestructura urbana. Cosugas. Ortiz de Ocampo 19. Quilmes. www.cosugas.com Doctor Alejandro Gelman y asociados. Derecho laboral para empresas y amparos de salud. Contacto 011 15 44 11 63 36. Paraná 378. Cava. Lubricentro Oil Sport. Lubricantes nacionales e importados. Filtros de primera calidad. Todo lo encontrás en Oil Sport. Avenida Roca 1302. Avellaneda. Teléfono 4265 2537. Hola, Martín, muchachos. Hablas, esta Navarro. Martín, ante todo. Mis respetos y, y pésame para vos y tu familia. Te mando un abrazo grande. Con respecto a lo de Ábalos, sí, se lo banca. Y con el diario del viernes se lo banca. Lo hablamos con los Facu y Luquitas en el playón ayer, se lo banca. Y eh, con todo el dolor de la ¿no? Ayer Mancuyo jugó en el segundo tiempo levantó, pero bueno. Eh, yo lo pondré al data. En este caso, si neve no va a jugar por lo que veo. Martín, yo querido, estás muy se expore ¿eh? yo te banco, pero estás muy Guido Glay con Beltramo, comparándote con River, con Racing, el Tratel del City. Eh, yo creo que el, el clásico el independiente no se puede perder. Creo que eso es una mancha que llevó, por ejemplo, a Pellegrino en su momento con un gran porcentaje de efectividad a irse porque había perdido dos clásicos. No sé si vos te acordás. Eh, y bueno. ¿Por qué te ves tendría que ser distinto? Para mí el partido con Racing no se pierde. Es termo mi pensamiento que es así. Un abrazo. Hola Martín, equipo. Felicitaciones por el programa. Buenas tardes. Bueno, en relación a la consigna, primero que Independiente está jugando muy mal. La verdad que juega muy mal. Hay arranques de 10, 15 minutos en los partidos que, bueno, juega. Y una cosa es cuando tiene que ir a buscar el partido... Y otra cosa es después que hace el, el primer gol. Ahora, con respecto a Ábalos, basta, yo ya estoy podrido de Ábalos. Eh, hola, rojos, ¿cómo andan? Habla Fernando Aleo de Tandil eh, Bueno, según la consigna que convoca Martín, eh, yo no, no discuto Ábalos, pero haber gastado la fortuna que se gastó y toda la novela que se hizo, para traer un tipo que termina siendo lo que hace el narigón sanjuanino. Porque acordate lo que hacía Jiménez eh, con cauterucho: era el que aguantaba, el que ensuciaba, el que la peleaba y descargaba, como el culo, pero descargado para que entre otros. La verdad, gastar la fortuna que se gastó en un veterano como Ábalos para que venga en ocho partidos y no haga un gol, me hubiese quedado con el San Juanino. ¿Qué tiene que les diga? Que es horrible, ¿eh? que es horrible. Continuamos haciendo rojos de pasión aquí por el aire de la radio, aquí en gráfica por la 89.3. Para los que se van enganchando, les pedimos que nos acompañen con un like. De los domingos a esta hora, hay muchos que están terminando la jornada. Esa merienda que se hizo un poquito más larga. Soy un poquito oídos, por favor. Falta la merienda hoy eh, acá, ¿no? Sí, yo los ¿Eh? no pasé por el. el tío, ah, eh, pero estaba gastando un poco tarde. Uno aparece cuando se pierde, ayer. ¿eh? No, fue Gastón ah. ayer y saqueó, ¿eh? Fue Gastón, ah. y saqueó, eh. Ah. fue Gastón ayer y saqueó. Sí, vi. Pero. Vi, vi, vi. pero... La verdad es que eh, hoy, los domingos, a nosotros presto atención a veces y se ve mucho más después o mañana, incluso a la mañana eh, o por la noche se termina de ver más el programa. A esta hora todavía como el que tiene una piletita o le invitaron puede ir, eh, como en el caso de González y en el caso de Franch, nosotros, Manguera, ¿no? Patio, no, 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 no llegamos a mucho más. Y bueno. Eh, y aquel que puede, lo, lo, lo termina de ver. Eh, alguien me dijo ahí, haciendo una comparación con Gleit y con Beltramo, que es lejos, no, no, no por nada, pero no, no, a mí, para mí tampoco se pierde el clásico. No, no Yo hice la comparación barra un poquito de Chicana, que, ojo, a veces eh, tienen problemas los que administran riqueza, ¿eh? y, y yo creo que es más difícil incluso administrar eso, pero después están los resultados, y en los resultados yo creo que, por ejemplo... Como dijimos antes, y no me quiero borrar mucho por hablar de River, yo esperaría mucho más de un equipo así, porque tiene mucho más con que. Ahora, aún, aún, aún dicho esto, digo, esto no quiere decir que yo espero esto independiente. Creo que tiene para jugar más y mejor. Facio, eh, ávalos sí o ávalos no. Poneme Ale si podés. ábalo sí o ávalos no. Se lo banca Ábalos, porque yo escuché ahí un oyente, que es cierta, Ábalos le cabe la crítica del no gol, porque un delantero con tantas expectativas que en ocho partidos, ocho van ya, sí. no haya podido hacer un gol, y bueno, nada, ¿cómo no le va a acabar la crítica? Ahora, el tema es que Ábalos para el equipo no es solamente eso, y no sé quién más lo puede hacer del por eso yo lo sostengo como titular. Ahora si voy a, la, a los goles que hizo, y a las la oportunidades de poder desperdiciado y es condenable que no haya hecho ocho, ocho eh, no partidos goles. Ahora no es lo único que meto en la balanza. Sí es importante, pero no es lo único. Yo lo bancaría. A ver, dígame usted. Ábalos sí, pero que empiece a hacer Ábalos. Ah, qué suavecita. Yo lo veía en Argentinos Juniors, agarraba la pelota, pateaba un penal y rompía la red, el alambrado, un pedazo de, de construcción de la tribuna y la pelota llegaba acá a Quilmes, donde estoy ahora. Ayer, sí. en un partido caliente, cuando se tiene que destapar, la quiso clavar al ángulo suavecito. Que asegure, que haga la fácil, que eso lo hace muy bien, me animo a decir que es de los dos o tres mejores delanteros que hacen las cosas fáciles y bien y que primero se aclimate y se ubique en la góndola después llegará el tiempo de los lujos y de los topecitos sutiles sí sin duda eh, sí usted también lo contra. sí claro eh, el segundo gol hay un gran trabajo de él de bancar la pelota eso es lo que no pasa hacer ningún jugador ningún delantero independiente eso no lo puede hacer ninguno. Puch quizás sí también puede hacer ese aguante no, de pelota. No, no. ¿No? Para mí, no. el, el más eh, ese, parecido a Ábalos que puede llegar a hacer eso, que no, lo puede, que no lo hizo, es Jiménez. Por la, por la característica sí, del juego. Sí, y hasta ahí. Eh, el gol con Central el, tiene un poquito del gol de ayer. Le de, sí. de aguanta mucho. La jugada el juego del gol aguanta mucho. Y después. Yo creo que también hay un error de, del resto del equipo. Cuando vos jugás por momentos al pelotazo al 9 que te cabecea a todos, tiene que haber una persona atrás. Tipo para. No, no pueden estar. No puede ser. Si vos vas ayer, a que el 9 la peine. Ayer pasó. ¿eh? Por eso te estoy diciendo. A ver, Maestro Puch, Canelo o quien sea. Cuando... Bueno, pero la... depende del nivel individual, por ejemplo. Canelo compartió delantera con Ábalos. Y yo ahora voy a decir algunas cosas a, de... No, a lo que voy es que ninguno va a buscar esa Esa, esa pelota atrás de Ábalos. Claro. Y... Ah, no, bueno, de hecho a Racing las primeras... 15 bien, minutos pero... se las ganó toda a Ábalos. Claro, a Sosa. A, sí, pero a, nadie, pero a nadie, para nadie. A nadie. Claro. ¿Usted? Lo dije acá cuando lo estaban por traer. Pero ayer era un penal lo convirtió gigante. Eh, no, no, lo, lo, lo dije acá cuando lo estaban por traer que eh, no era el goleador que se creía que era Ábalos, porque no tiene una carrera en el De goleador. En la que en todos los clubes fue goleador, sino que fue solamente goleador en Argentinos Juniors, eh. y que uno fijándose que tuvo a Milito y un ratito a Gede pero tuvo a Milito como entrenador solamente en Argentinos uno entendía que era porque el equipo jugaba para que el 9 se luzca. Bueno, Ábalos es muy difícil que haga goles si no tiene chances claras. La del penal, sí, es una chance lógicamente clara. Pero después el cabezazo, para mí no cabecea mal, le sale al medio del arco y el ruso responde muy bien de reflejos. Y después, jugadas que el equipo le haya generado en estas ocho fechas, No, no yo, yo no recuerdo tuvo situaciones con Independiente Rivadavia Mendoza y creo que son autogeneradas por él, entonces yo insisto, lo, lo banco eh, creo que, que no puede salir porque es el que hace el trabajo suyo ahí arriba pero que Independiente va a seguir teniendo problemas, sea Ábalos, sea Jiménez, sea Canelo, sea Puch, o sea quien sea el delantero independiente porque no genera eh, situaciones para los delanteros no genera. Si ayer eh, Pucho hubiese jugado en la misma posición que jugó Canelo contra Racing, el gol lo hacía otro. Esa es una realidad. Porque no, no, no. No tiene, habría que fijarse cuántos tiros tienen los delanteros no, del, a ver, del arco. Eh, eh, y el sí. año pasado era también eh, así, solo que tuvieron mucha efectividad Jiménez y Canelo, mm. que entre los dos habían hecho nueve goles en un equipo que creo que había hecho trece goles en la Copa de la Liga, Poco. pero la mayoría de las situaciones la habían tenido Mancuello, el Chaco Martínez, Lucas González. Sí. Eh, en el 11 5 0, 12 3589 lo seguimos escuchando, si lo bancamos a Ábalos o no, si se lo banca a Ábalos para el partido con Barracas o no. Eh, Facio, vos, a ver, creo que quiero ser justo. Antes del partido, a mí no me gustaron los cambios. No me gustaban. No me gustó la salida de Luna. No entendía por qué eh, tanto ingresaba Damián Pérez, pero tengo que ser justo. Creo que el cambio en general, al, a la fisonomía de como equipo de independiente, y ahora en la generalidad, le terminó resultando. Lo de Costa le resultó. Costa jugó un gran partido. Ahora, en ataque, me pareció muy interesante y quiero escucharte, a ver, porque lo vi a Ábalos por primera vez jugar con. intentando o, siendo, o haciendo so, sociedad con alguien, como no lo había visto en este campeonato. Y creo que la potencia que tiene Puch, aún con su desprolijidad, porque de hecho la tiene. Lo hace un equipo más complicado, independiente, digo, de sostener, de aguantar. Son dos jugadores con dos físicos importantes, Puch y Ábalos. Y, y para aguantar defensivamente, pensando si yo fuera el equipo rival, es jodido bancarte todo el tiempo eso. Vos fijate que Puch, insisto, más allá de, esta, de estos matices de desprolijidad que haya tenido ayer durante el partido, corrió y metió hasta cuándo salió. ¿En qué minuto? Yeah. 75. Nada, jugó, claro, 80 minutos, 75 minutos. Con lo cual le dio Independiente una sensación más de equipo con más profundidad, un, un equipo mucho más que, 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 de, de, A con 70. potencia ofensiva. 70. ¿A cuánto? A los 70. A los 70, bueno. Que, que me parece que eso al equipo le sirvió, no sé cómo lo viste vos, pero ahí yo vi un acierto que el acompañamiento, y ahora lo, no, no tocaría nada, TV. Déjalo fluir esto, a ver cómo funciona. Déjalo ir, a ver cómo va. Sí, a ver, yo creo que de los cuatro cambios, lógicamente la inclusión de Saltita era prácticamente una obligación, y me parece que el cambio de Puch, eh, para tener eh, ahí una segunda punta con Ábalos, claramente también resultó. Eh, Costa y Damián Pérez y Aguilar y Fedorco me parece que están en un rendimiento similar. Eh, Aguilar y Fedorco discreto, Costa y Damián Pérez muy bien los dos. Está claro que te pone un IVA a lo de Costa porque llega a la jugada del primer gol y, y redondeó un buen partido, pero a mí tampoco en la previa me gustaban los cambios y me parece que haber sacado a Luna... Eh, permitió que los laterales de argentinos pasen mucho al ataque y que te hagan esa famosa salida en triangulación que dejaba a todos los volantes mirándole la espalda, principalmente a Neves, ¿no? Para mí Neves ayer fue el peor jugador de Independiente y la realidad es que corrió atrás de, de los rivales. Eh, y en cuanto a lo que decías de no tocar nada, no es información, no es información, es intuición, yo creo que con Barracas vuelven los cinco volantes, porque a Barracas lo mejor que le puedes hacer es jugarle con los centrales al choque. Es un equipo que está premoldeado como el en barracas, ¿eh? Sí, De la mitad para adelante sí tiene variantes, pero de la mitad para atrás, si vos le pones dos tipos grandote para que las dos torres que tenga vayan al choque, le solucionás los problemas. Yo, si fuese Tevez, con mucho respeto, le pondría jugadores rapiditos para que los matungos de centrales que tienen tengan que salir a correrlo por todos lados. Luna, Saltita, eh, no sé, calculo que Mancuello va a jugar porque no lo saca. Eh, pará, 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 ahora, ahora voy a contar algo de eso. ¿Cómo? No, me sorprendió. No, eh, pero, ah. pero Facio, yo creo que Barraca juega bien, a ver si consiste en un entrenador que tiene poca prensa, pero sus equipos siempre intentan jugar eh, o con un estilo o algo muy marcado, sí. que es Orfila, es Uruguay, Orfila, ¿no? Sí. Eh, es el entrenador de Barraca Central. Eh, le vi ganarle muy bien a talleres de Córdoba en la cancha de Huracán, creo le ganó, ¿no? O empató. Eh, oh. A talleres. Le ganó, creo, a Talleres. Le ganó. Eh, sí, Corfila pero tiene pero poca prensa. Le tendría haber hecho ocho. Claro. ¿Cómo? No digo, Corfila tiene poca prensa, pero un buen repre, ¿no? Porque dirige 10 equipos por año. <laughs> dos uno sí le ganó. ¿Pero es de la escudería? Desconozco, pero en los últimos no, ahí... dos o tres años dirigió por lo menos seis, seis, seis equipos. El tema son los otros, los sábalos, Mumor, los, M M Morsi, los eh, eh, Damonte, eh, eh, hay, hay entrenadores que se prestan los equipos cada cinco partidos, una cosa. Los echan de un lado porque le va mal y lo contratan. La, 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 es una rotación, va, rotación, ah, es un equipo de volei. Es una un cosa, equipo de volei. Una cosa que. Se puede creer. Se puede <laughs> no, creer. Eh, que hay. Y hay unos tipos que no laburan nunca. y otros <laughs> se prestan los equipos cada dos por tres lo ve con un saco, con un escudo, no sabes si es ahora o hace cinco meses. Eh, Juega bien Barracas, pero el martes nos pusieron a. Esto lo voy a decir. ¿Quién es? Pablo Dóvalo va a ser el árbitro. Dóvalo. Los asistentes. No, el tema es el bar. Cuando vaya a salvar ahí está la, la papa. Lucas Germanota sí. y Juan Del Fuello. ¿Quién va al bar? L Luis. Lobo, Lobo Medina. Medina. Donde va Lobo Medina es el 007. El Lobo Medina es el 007. Cuando nos cuando mandan a un lugar es para hacer algo. Ay, eh, eh. Dicen que suspendieron todos los eventos en, en Cava el martes porque tienen miedo. Toca Lobo Medina. Ah. No, tienen miedo que, que esté muy ocupada la policía. Bueno, no, no, porque los llamados que pueden no. llegar. Te digo una cosa, tengamos cuidado, hay que ganar, hay que jugar mejor. Eh, Barraca está dentro de los clasificados hoy. Está segundo. A ver, repasemos una tabla, Lucas, que la tenés ahí. Dale. En la zona A, el puntero es Independiente con 16 puntos, Barraca Central con 15, River y Argentinos con 14, Instituto también tiene 14, pero menos diferencia de gol. Después, más abajo vienen Talleres, Vélez. Hasta acá, en el, la copa pasada, desmiéntame, estábamos más o menos ahí. Igual. Sí, ahí te confirmo. Creo que Barraca no estaba en ese momento no, ahí, no. pero Independiente estaba ahí, Talleres estaba ahí, River estaba ahí. Y creo estaba Vélez. Y Vélez. El tema es después. El tema es caer, no caerse después. Sí. Y a Independiente le agarró eso River. Desde River en adelante, porque le gana Barraca 3 a 0. Iba a la cancha de River y pierde. Sí. Eh, siempre es difícil mantenerse y no tanto llegar, ¿no? Mm. ¿Cómo era? No. Ah, está buscándolo. Bueno, tranquilo. Eh... Sí. Quiero hablar un poquito del partido de ayer. Sí, volvamos, volvamos porque después de las 8 vamos a hablar del tema. Sí. Eh, yo diciendo unas cosas. Para mí, Costa. ¿Con quién dicen? Con ustedes, con ustedes, con ustedes, ah. con ustedes. Para mí, Costa no hizo un buen primer tiempo. Y creo que gran parte de, de eso es por el que le ponen adelante. Yo creo que. Bacuello. Eh, yo creo que hoy, yo creo que yo creo que Mancuello eh, está para salir. Lo que no sé lo que no sé es estaba sí. ya lo contra eh, sí estaba puntero River, segundo Independiente, tercer Huracán y cuarto Colón. Colón mira, mira, eh, yo creo que hoy, hoy Mancuello eh, le genera más problemas independiente de, de lo que le puedes llegar a dar positivamente, eh, porque no te presiona arriba y no vuelve, entonces Costa o Damián Pérez, el que le toque jugar ahí, eh, queda medio eh, regalado. Lo que no sé es que es, es si, si es Luna el reemplazante y Saltita jugando más de volante o Tata Martínez y que Saltita siga jugando donde está jugando pero yo creo que Mancuello está para no está para jugar de arranque no sin duda yo coincido no plena, está para jugar de arranque eh, porque para mí el primer tiempo de Mancuello era para salir se nota que es un jugador que con la pelota sabe eso no na nadie lo descubre pero, ¿Hay, hay pero puede marcar diferencia con los rivales cansados hay algo más para, para mí hay algo más si lo pones a marcar a Montiel, no. Y eso es del técnico, no es de él. Ahora pero una jugada en el segundo tiempo. Bueno, no, está de bien, de pero, cancha, pero pará, yo te pregunto esto. La primera pelota que toca Montiel, lo deja pagando a Mancochi y no lo puede seguir. Ahora, no hace falta que lo vaya a marcar, todos sabíamos antes que no ah, lo puede sí, marcar. Ya, Ahora, cuando entra el Teta Martínez, recuerden, la primera pelota no va sobre la posición de Montiel. Recién después va a marcarla Montiel. Y ahí se desaparece Montiel. Esto es lo que había que haber hecho con Razzinte y no lo hicimos. Ahora, ¿qué pasa con Mancuello? Dije y digo, primer tiempo era para salir. En el segundo, ¿por qué? Para mí Mancuello jugó mejor. Jugó mejor. Porque Independiente achicó los espacios y el recorrido de cada uno, además de ser menor, tuvo un sentido. En el primer tiempo Independiente jugó al loco. ¿Saben lo que jugar al loco? ¿Se sigue jugando al sí, loco o no? Sí, sí bueno. Sí, sí. Pero cuando va uno al medio y tocan sí. toda la pelota, bueno, listo. Independiente jugó a eso. Iba detrás de la pelota. Totalmente descoordinado, desbalanceado y perdido. Ahora, en el segundo tiempo, cuando Independiente achicó los espacios, eso impidió que fluya el juego argentino y ahí vimos un poco de lo mejor de Mancuello, que participan los dos goles. Que participa en, lo, perdón, en, el gol, en el segundo gol y participa de las jugadas más peligrosas de Independiente. Por algo es, porque él tiene sentido de la ubicación y tiene criterio eh, con la eh, pelota y tiene que participar. Eh, igual, no, no, sea, no, ¿qué? Sea muy generoso. Eh, no, boludo, estoy diciendo no, que tiene que no, haber salido... No, pará, pará, pará. Tiene que haber salido el primer tiempo. Con claro. Ahora, no, en la participación ofensiva del equipo, él es protagonista. Perdón. Y yo creo que independiente. Sí, pero salvo. El tema es que vos, para mí, Martín, Martín no había juega, hecho mérito para ser o sea, titular. Vos jugás con dos delanteros. Bueno, claro, el que tema entre es que Luna hoy, y él había jugado mejor Luna con Racing, ¿es cierto? El tema pues es que, es que vos, cierto. vos jugás con dos delanteros, ¿no? Sí. Más Saltita, ¿no? Que hoy está más dedicado a la creación. Que sí. a, la, a la recuperación en el juego, ¿no? Sí. A mí me encanta atacar todo. Ahora, la única virtud de Mancuello no puede ser tirar un centro. No sea mal. No sea mal. A lo que voy es que tiene que volver un poco... O sea, no, tiempo. Sí, a lo, bueno. a lo que voy es que ese cuarto jugador tiene que tener un retroceso. Ese retroceso Mancuello no lo no tiene. Lo tiene. No lo Menos tiene. lo va a tener si vos le pones encima que vaya sobre la figura. De Montiel, menos. Está bien, no importa, pero eh, no lo tiene. Si lo dejas en cancha, a ver, no hay que discutir mucho, Tommy, fácil métete. Si vos lo pones a Mancuello a perseguir a Montiel, es para salir. Está bien. No lo pongas no, yo, ahí. Yo, Ahora, vos me claro, decís, bueno, prescindo de eso, y bueno, el, Luna, no, sí, el, no, que haber Luna, no, pero estando el, en cancha, el, no el, lo expongo el, ahí. De, el, tema, el tema es, bueno, no lo pongo en esta posición a Mancuello. Bueno, no es buscarle una posición porque no, tiene que jugar Mancuello. No, no. De, 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 por característica, Luna no es su característica. No, no es su característica. No es característica. Yo él podría haber jugado Luna y no Mancuello. No son de las mismas características. ¿Estamos de acuerdo? Martín, Estamos de acuerdo. Ahora, o sea, decime quién si no. De, desde pues las bien, individualidades. Por dije... Desde las individualidades. Yo creo que al equipo de ayer, eh, los dos, si mantenés los dos nueve, el único cambio es que sale a Mancuello. Pero no sé por quién. Yo tengo dos candidatos. porque tengo argumentos yo para los yo dos. Yo dije, jugadores, ¿Luna eh. o Tata Martínez? Son esos dos jugadores. Porque Luna lo que me va a dar es mucho más juego, que es lo que le falta a este Independiente. Pero creo que el Tata también me lo puede dar. ¿Por qué? Porque no, él, me, me suelta nueve. Claro. Y quizás Neves, un poco más suelto, sin el compromiso de tener que bajar tanto y, y de eh, cubrir a Marcone que está en baja a comparación de lo que fue este año. Para mí, víctima eh, del desorden. ¿eh? Sí, sin pues... duda. Puede llegar a, a, a potenciar un poco más. Y también soltarlo un poco más a, a Saltita González. Yo ayer a Saltita González, en muchos momentos del partido, sobre todo en el primer tiempo, fue muy malo de Independiente. Sí. Lo noté que jugaba de espaldas. Entonces... Vos tenías quizás a tus tres jugadores más peligrosos, por lo menos en cuanto al posicionamiento en el campo de juego, sí. que son los dos delanteros, y Saltita González, que el mismo Tevez en conferencia de prensa dijo, lo puso enganche, jugando de espaldas al arco. Entonces, buscaría la forma de, sacando a Mancuello, que físicamente y futbolísticamente no está en su mejor momento. De darle más presencia a la mitad de la cancha, tanto para el retroceso, para la marca, mm. como para la generación de juego, que es lo que le falta. Y yo creo que contra Barraca Central va a necesitar mucho y de las dos. Mm. ¿Facio? Mm. Bueno, me parece que está claro, ¿no? El primer tiempo de Mancuello fue igual de malo que el que hizo en el Clásico. Pero el segundo tiempo, yo la verdad que no lo vi tan mal. Me parece que, como dijiste vos, Martín, se ubicó en un sector de la cancha donde Argentino, por tener que salir a buscarlo y por los quilombos propios que tiene, no, no lo supo contener y ahí jugó un poquito más suelto y marcó la diferencia. Después sí, cuando entró Montiel, me parece que esos minutos de más que estuvo en la cancha fue demasiado arriesgado, porque sí. Guede vio ahí la, la beta, vio el hueco y pudo haber sido complejo, pero bueno, por suerte no, no, no pasó. Le agradezco aún, eh, también, porque todos los cambios que hizo fueron para empeorar el equipo. Y aún así... ¿Mancuello sí o mancuello no? no para eh, yo no. el martes con barracas lo pongo, con River no. Ah, ¿qué? <laughs> Suavecito, ¿eh? Ahora vamos a contar después de la tanda qué piensan hacer en el cuerpo técnico por la información que me llegó. Con, con barracas, ¿no? Porque está River también. ¿Tan? Dale, dale, dale. Y me dale. parece que se viene rotation. Dale. Me ah, parece que bueno, te ¿eh? Dale. Tandy, volvemos, dale. La gráfica. Nuestra voz y la tuya. En el mismo aire. Frente Telefónico. La agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA. Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el Proyecto Nacional y Popular. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres conducción. Excelencia en la protección de nuestros trabajadores. OSE. Obra Social de Seguros. Tenemos futuro. Federación del Personal de Vialidad Nacional. En las rutas nacionales, dignificando al trabajador y trabajadora vial. Con la fuerza de los hechos, seguimos creciendo. Sindicato del Seguro, tenemos futuro. www.radiografica.org.ar los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Aira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes Seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La gráfica. Pensamiento nacional y popular. En tus mañanas sintoniza la gráfica. Política, gremiales, fútbol y cultura. Música para tus mañanas. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Punto de partida. Con agenda. Propia. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos a las 21. Con Carlos Aida, Neguén Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y voz. Suena la comunicación popular. Pone la gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. Auspicias rojos de pasión. Megacopia Alcina, la esquina gráfica de Valentín Alcina. Computación, insumos y la mejor calidad gráfica para tus productos. Búscanos en Instagram como arroba Copia Alcina, 27 años de experiencia con vos. Montajes y troquelados NCSRL. Micromontajes, display, cajas de cartón forradas. Verón de Astrada 2546, Cava. Teléfono 4919-2003. Distribuidora mayorista y minorista de musarela de la más alta calidad. Probala en nuestras tres presentaciones de 10, 5 y 2 kilos y medio. Si pensás en musarela, pensá en Estación Navarro. Contacto 011 15 22 82 51 58 o buscanos en Instagram, arroba estación Navarro. Espacio Paladar Rojo, vení a conocernos. El mejor museo de camisetas, las mejores comidas, merchandising y la terraza con la vista hacia el mejor estadio de Argentina. Ricardo Bochini 733 a Avellaneda, te esperamos de martes a domingos de 11 a 19 horas. Búscanos en Instagram como Arroba Espacio Paladar Rojo. Paladar Negro Café, el bar de los hinchas del rojo. El café es negro y mi sangre lleva tu color rojo de mi corazón. Paladar Negro, Armenia 2276, Palermo Botánico. Puente Montajes SRL. Materiales eléctricos e iluminación. Distribuidor oficial de General Electric. Teléfonos 4255-9459. O 4287-9459. 7474. 74. Porque la solidaridad vuelve a tener vigencia. SUMA. Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda. Daniela Versa, secretario general. SUMA. Hola, Tincho Equipo. Feliz domingo. Mi nombre es Arnahué Mura. Bueno, yo sé que hoy es un día para festejar, es la gran victoria de ayer contra Argentinos Juniors, pero no me dejan de preocupar las deudas que tienen en el corto plazo que, que saldar independiente, para no ser inhibido. Y bueno, esperemos que clasifiquemos a, sigamos sumando para clasificar a Libertadores, que va a dejar muchos verdes frescos con solo participar en la primera rueda. Buenas tardes, habla Hugo Alonso de Torres. Eh, a esos tipos que, que están cansados de TV, ¿qué es lo que le cansa? ¿Estar peleando los primeros puestos? ¿Eh? El año pasado quedó afuera por un gol, pero estuvo peleando ahí. Ahora está puntero otra vez, peleando los primeros puestos. ¿Cuánto hacía que no, no pasaba eso en independiente? ¿Eso les cansa? Ja, porque le ganamos tanto campeonato del año 2000 para acá, estamos cansados de ganar campeonato y levantar copa, por eso nos cansa. De tu chico. Dejémonos de reventar las pelotas, por favor. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, se ganaron tres puntos, creo que fundamentales. Este, igual seguimos sin encontrar el, el juego. Yo creo, o el ideal es apuntar a, a lo que se jugó contra Rosario Central, creo que es eso, Esto, por lo menos lo que me gusta a mí. Eh, y bueno, nada, a seguir sumando y esperemos que encuentre el equipo. Este, no noté mucho, no me gustó el partido, porque la verdad es esa. Pero bueno, nada, ojalá que sigamos por esta senda. Abrazo, Hernán de Me Bien, dos cosas. Una, eh, ayer tuvimos suerte y fueron las cosas bien, pero no tenemos equipo para presionar tan alto. Eh, una defensa que no retrocede bien y que no marca bien, y con gente en el medio del campo como Mancuello y Neves. Y otra, que a mí no me vale que el técnico diga que o por rotaciones o. Que porque utiliza este sistema de cuatro rombo y dos arriba para enfrentar a Argentinos, que por eso se quede fuera el que fue el mejor jugador frente a Racing. Aguanto el rojo. Seguimos en Rojos de Pasión. Gracias a la gente por conectarse, por engancharse. No se olviden de darle like al, al video, de darle me gusta. La emisión en vivo va a quedar colgada para que lo puedan escuchar después. 12 minutos pasaron de las 8 de la noche, seguimos aquí en Radio Gráfica. La, bueno, gente, la sí. gente se está quejando de que no le damos palabra a Facio, ¿eh? Sí, ya voy con Facio, pero. Sí, dale, hablamos Facio, ¿vale? Si la gente está pidiendo que sí. ¿no? sí. hable. Hoy, hoy, es, es, hoy es una estrechita, tenemos una estrecha. ¿eh? No, si te vas a creer ese rol, eh, podés seguir en Parada Rojo, podés seguir en. en otro lado. ¿eh? El programa fuerte de los lunes. Acá no de no lugar. Voy a decir te ¿Te puedo hacer una pregunta antes de hablar de Independiente? El este programa es independiente. Ah, decime. ¿Te escucho? ¿Todas las, que, todas las remeras que tenés tienen el mismo loguito Vos sabés que los que éramos gordos, ¿no? Claro. Eh, tenemos un problema con el tema de los talles. Me identifico. Y bueno, eh, a veces, nada, uno opta por ir por esos lugares porque... Y a veces son regalos, qué sé yo. De verdad. Este es un regalo, por ejemplo? Ah. Ok, pero bueno, trabajo, sí. mirá que, mirá que trabajo, eh. Me, me, me hablaba como si... Sí, el otro día pasé a saludarte y daba vuelta no, a la me, sillita, ¿viste? Bueno, pero me ¿qué pasaste a las 7 de la tarde? Vivo trabajando. ¿A qué hora pasaste? Fácil. Mirá, yo vivo, tra vivo trabajando. Yo arranco a las 6 y media de la mañana y termino a las... No, miento, arranco a las 7 y media de la mañana y termino de trabajar entre todas las cosas que hago a, la a las 2 de la a la 1 y media de la mañana. Perdón, a la una de la mañana, y me dormiré a las dos. Y encima, bueno, tenemos todo. No me quejo, eh, pero te, te digo porque si, si no te molesta. ¿No te molesta? No, 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 la verdad que lo noto, lo noto porque eh, no estás activo en los grupos de WhatsApp. Hoy dormí, no... hoy dormí diez horas, no sé cuánto hace que no duermo. Anoche me acosté, tipo una, hoy me levanté a las 11 de la mañana. No sé cuánto tiempo hacía que no duermo día 10 horas, por ejemplo, es lo que yo duermo en dos días y medio. ¿Por qué, no, no. ¿Por qué los sábados a la noche no subí fotos escabeando con fotos del equipo del 94? Y eso, antes que no estaba. Estaba. Ah, una cosa, una cosa, ah, una cosa. Este año se cumplen 40 años, no, y miento, 30 sí. años, ah. de los torneos que ganó el plantel del 94. Hablo del campeonato local y la supercopa. Espero. Y han sido que le hagan el reconocimiento que merece una generación de independientes, de futbolistas y de plantel, extrañamente ninguneada a lo largo de su historia, que le dio a Independiente tres torneos en dos años. No, miento. Sí, no, tres torneos en dos. No, cuatro torneos. Campeonato local, Supercopa del 94, Supercopa del 95. Y la recopa que le gana a Vélez. ¿sí? Cuatro torneos en dos años. Espero, si no me olvido alguno, si no alguno corríjame, espero que Independiente, como club, haga el reconocimiento que merecen. Este plantel de futbolista que le dio tanto Independiente en poco tiempo que fue una marca registrada, porque es el último torneo que ganó Independiente, que la mayoría de los futbolistas eran jugadores inferiores. ¿Estamos? ¿Lo conducimos el evento? No, no. Ah, no, no. Yo esas cosas no. Ah, pero, bueno. Pero me encantaría que Independiente tenga ese reconocimiento para con este plantel de jugadores que tanto le dio Independiente y algunos no pueden estar, como en el caso del Pablo Monsuriá, o Walter Parodi, que han fallecido. Bueno, ojalá que así sea. Para mí, vuelvo al partido, Independiente. Independiente, me parece que va a haber cambios. Y por lo que estuve viendo. Hay jugadores que han jugado todos los minutos de todos los partidos. Y algunos si no han jugado el 90%. Y el domingo, este sábado está River. No es que es más importante River que Barracas, pero yo creo que comienza a regularse porque también hay que pensar que ahora Independiente lo puede hacer porque está puntero, porque arranca lo más difícil, que es el final de, esta, de este tramo de la Copa de la Liga. Pero Martín, la lectura tiene que ser al revés. Yo no lo puedo creer. Lo que decía. Me, me, me preocupa de verdad ahora sacando cualquier tipo de chiste, de show, de nada. Me preocupa. Y lo voy okay. a decir así, en seco, digamos, y discúlpenme si hielo algún sentimiento. Independiente tiene que poner todo con barracas para tratar de ganar, porque todos los partidos suman tres puntos. Y que sí. rote con River. Si River nos gana siempre igual. No, vos no, podés arrancar, vos no podés arrancar a jugar con River con esa, con esa mentalidad. Como total, siempre no, no, perdemos pero, con River. ¿Qué estás diciendo? Vos sos un tipo serio. No digas pero, eso. Escucha, pero, pero te no, lo digo de no, verdad. Pero como ¿Vos siempre perdemos. Si, si vos rotas con Barracas si tenés una mala tarde, perdés uno. Pero rotas son clarísimo. tres. Pará, no te vuelvas loco. Rotas son tres jugadores. ¿Qué te pasa? Ah, bueno, bueno, está bien. Eso es otra cosa. Yo pensé que iba a cambiar, no sé. Siete, ocho jugadores, que iba a poner un equipo nuevo. Ah, no, es no, no, no puedo creer que hablemos de la palabra rotar cuando Independiente está dedicado pura y exclusivamente a este torneo que son 14 fechas. Sí, pero para Gracias, pará, Tommy. Pará, pará, Gracias, chicos. Tommy. Pero no, no, sáquense ese, ese. A ver, pensemos un segundo, pensemos un segundo. Hay jugadores que juegan todos los minutos de un partido. Y, y jugamos sábado y vamos a jugar martes. Y ya venís con. A ver, es un campeonato atípico. Eh, venimos jugando partidos entre semana, varias semanas, no es la primera. A ver, está bien. Ay, le pagan para eso. Yo entiendo todo eso. Ahora, analicemos debidamente. Es un campeonato que se está jugando mucho en poco tiempo. No es ilógico cambiar a un jugador porque pueda estar al límite. Me, me parece, qué sé yo. Cada uno que opine como quiere. Ahora. Yo preferiría en este tramo, no porque Barracas no lo merezca, digo que Independiente no tiene otros jugadores para enfrentar a Barracas y poder ganarle si no son los titulares. Y va mejor Barracas que River, eh. No sé. Sí. La verdad que no sé. Sí. Yo, si en, en el partido con Barracas y River, Independiente saca cuatro puntos, lo firmo con sangre. Yo creo que tiene más chance de ganar la Barracas que a River. Por eso, desde mi punto de vista, es una opinión, no soy el dueño de la verdad. Esos dos o tres toques que haría porque hay un tema físico de jugar tan seguido, los haría con River. Que River casi siempre te gana. Si hay cambio, pero no podés hacer cambio porque casi siempre te gana. ¿Cómo a no, hacer Yo lo que disiento es hacer. A ver. Si hay que hacer cambios, es porque tienen que ser necesarios. No por Pero escucha, Tommy. Va, uy, por las dudas. No, por las Pero dudas no. no. Déjame un solo comentario, Facu. Porque, si no pongámonos de acuerdo entre nosotros mismos, el domingo pasado dijimos que Tevez plantea un equipo y muera con ese. O sea, que le dé, por ejemplo, dos, tres partidos a Maestro Puch. Si vas a rotar, o, no pone, o estamos diciendo una cosa diferente a la de la semana pasada, o... O nos ponemos de acuerdo ahora con lo de la semana pasada, pero. Pero pará, si, si vos rotas, juega Luna, que venía jugando y no jugó el último partido, ¿te parece mal el cambio? Sí, pero sale Ábalos. No, Ese ella me parece un cambio necesario, no rotación. Bueno, claro. por él le bola el nombre que quiera. Él viene, a ver, si él juega, reemplaza o reemplazará otro que viene con mucha carga de mucho partido. Coincido. Ahora, yo lo que voy es, y ya te dejo, Jaco, perdona. supongamos, ¿no? Entra Luna, sale Mancuello, ¿no? Luna la rompe en martes. Sí. Y bueno, se quedará. Y no Está sabe, bien. no sé. No me... Bueno, a ver, pienso, imagino, deseo. El tema es, una cosa es, se quedará porque se ganó el puesto y otra cosa es, no, fue rotación, entonces el sábado vuelve a jugar o, por ejemplo, lo saca, supongamos, ¿no? Para poner otro ejemplo, para no centrar entrar siempre en Mancuello. Lo saca a Aguilar y lo pone a Fedorco. Sí. Fedorco la rompe. No, bueno, era solamente porque Aguilar estaba medio justo, juega Aguilar con River. Bueno, Fedorco lo dejó después, les, pero, eh, perdió el puesto ma, por lesión, pero, se quedó Fedorco con el puesto y ahora dando los famoso, Fedorco, ma, Sí, están que, que son una mermelada de durazno. Acá los que jugaron todos los minutos son Rey, Isla, Lazo, Marcone y Ábalos. Son cinco. Cualquiera de esos cinco que salga, capaz Lazo no. Cualquiera de los otros cuatro que salga, se resiente el equipo. Y yo no voy a resentir el equipo contra Barracas, que es un partido entre millones de comillas ganable. Facio, Facio, vos me estás diciendo que son importantes para el equipo, que son Obvio. la columna vertebral, ¿sí? sí. Ahora los va a repasar Luca. Ahora, yo no sé esto, y esto es interno, no lo sé. Si desde lo físico están al límite, ¿vos los arriesgás para lo que te queda del torneo? ¿Los arriesgás? No, si están muy al límite, no. Si es un cansancio lo normal... Es. Pero no, vos, lo, vos, lo, vos viste alguno al límite. Ayer los que te nombré terminaron no, no, los 95 minutos. No sé, no sé. Pero, pero la verdad es que eso lo sabe el cuerpo técnico. Ahora, imagino que si piensan en esa rotación, es porque alguno, si no está fundido, está por fundir. Y es que, la jugó el 98% de, lo, de los minutos disputados. ¿De ¿sí? sí. Para mucho más. Incluso. A ver, ¿sabes ahí. lo que opino de Isla? Isla más 10 para mí. Ahora, quiero clasificar. Martín. Carlos, yo te banco. Carlos, yo te banco. Si rotas y con Barraca sale mal, pones la cabeza a los Robespierre, ¿eh? Pones la ¿A cabeza abajo con no, la de Otra vez, con los Someliers de los cambios. para No, no voy a rotar con Barraca, Martín. Martín. Para mí eh, hay un error de, de, de concepto, no tuyo lógicamente, sino de, del cuerpo técnico, de rotar pensando en River. ¿Es lógico rotar desde lo físico? Sí, porque es una Copa de la Liga que insólitamente, sí. por más de sean 14 partidos, ya se ya van a jugar nueve fechas en Nada. un mes y 15 una días. Lo, una locura. Una locura. Eh, pero lo que me llama la atención de la rotación... No es que sea solo pensando en River, sino justamente eso, que es para que descansen pensando en el partido bueno, de River. Para. Entonces, el que entra, por más de que la rompa, no se gana el puesto. No porque... sabemos, no hagamos fotografía qué sé yo. Bueno, pero, viste, y considerando que, por ejemplo, Alex Luna jugó, eh, fue el único jugador que hizo valer cara a la derrota después de Rey sí. Sí. en el clásico, y fue uno de los pocos que salió por una cuestión futbolística o táctica, sí. y uno hace pensar que no tendría mucho sentido, o, o, o no importa mucho el cómo juega, viste y considerando que Ruiz el año pasado, cada vez que entraba, jugaba bien, el técnico hablaba maravillas de él, y este año jugó 10 minutos, está bien, jugó 10 minutos porque se hizo con gimnasia, pero después no volvió a entrar, y a uno le da la sensación que, el parámetro de jugar bien quizás no es tan A ver, analizado por el entrenador no, no, ahora. Sí. Vos decías de los minutos sumados. Yo coincido ahí. Isla tiene aproximadamente, pues no sumo el, el tiempo adicional, ¿no? 703 minutos de 720 posibles. Lazo 720 sobre 720, Marcone 720 sobre 720, Mancuello 436 sobre 720, hubo dos partidos que no estuvo no ni estuvo. concentrado por lesión. Sí. Y Ábalos 698 de 720. Y son dos jugadores grandes y que, en el caso de Isla y de Ábalos, incluso Marcone, hacen un desgaste muy grande desde lo físico. Ahora, yo te pregunto: ¿si con Barraca jugás con Puch y con Canelo, que es una mala delantera? No, pero a mí no me gusta esa delantera. Está bien, pero yo lo. A ver. Pero pará, ver, no me gusta de, 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 el concepto futbolístico de que. Estás poniendo dos jugadores iguales. Bueno, que Jiménez. Si, si vos, no, no, no por pedirlo a Jiménez, ¿eh? No, no entiendo. Si, si, si vos vas a repetir. Por la característica que vos quieras. A, a tratar de repetir un sistema parecido a ayer, la lógica es que por Ábalos ingrese un jugador parecido que es Jiménez. Que la verdad, si hay algo para destacar de Jiménez, hasta incluso los que más lo critican, es que aguanta muchas pelotas. Menos que Ábalos, eh, que sí. Avalos, sí pero bien. es un juego parecido. Pero pará, pará, pará. Hagamos un punto. Y esto quiero, no, no quiero caer en la vulgaridad de, ay, no pueden jugar entre semana. Este campeonato, este año, es totalmente anormal. No es como lo que vimos siempre. Hay Copa América y Juegos Olímpicos. Esto termina en abril, ¿no? Eh, la Copa, ya te confirmo. Bueno, no. eh, es totalmente anormal. Entonces, rompe el análisis habitual que se hace de si el futbolista puede o no puede. 14 de abril. Bueno, es una locura lo que hicieron un mamarracho. Pocas veces visto. Ahora, en ese contexto, yo no digo que vos tenés que rotar inevitablemente, pero evidentemente debe haber un análisis de lo que está pasando con los jugadores que están al límite, porque si yo, por no guardar un jugador, se me desgarra o se me rompe, no por algo fortuito, sino por de, a causa de este desgaste y lo pierdo en el final que me sirve, es un problema de algo que yo pude haber previsto y no lo hizo. No es che, vi un comentario ahí con mucho respeto, vos si no vas a. No, no, no es como nuestro trabajo no, no se puede comparar no, Martín no, no lo tomen a mal pero no tiene nada que ver eh, Entonces, si bien... me parece que de ese punto de vista con información que me falta y que debe tener el cuerpo técnico algo como dice Revol, hay algo ahí digo algo debe haber ahí vamos a esperar a ver qué dice estaría bueno yo no, no tuve la posibilidad esto como es un trajín que se viene que evidentemente va a haber que tocar algo a ver un jugador al límite para mí Isla no le va a dar para sinceramente no le va a dar para mucho más es grande, sabemos que merma en el segundo tiempo sobre el final y jugó casi todos los minutos del campeonato. Mucho stream, ¿no? Eh, Escucha. No, decir... miro, no, sí. el stream del bueno, no. O sea, hay, hay tipos que son talentosos los Y otro eh, no te te que nada. hacen video diciendo qué cuadros son los hinchas los escuchá. periodistas. Eso, el talento ahí es abismal. Pero si escuchá. bien la Copa de la Liga, la, eh, el campeonato en sí termina en abril, después están los playoffs, sí. el semestre termina el 12 de junio, porque se juegan las primeras cinco fechas de la liga profesional. Después se para se por frena. Copa América y se reanuda en la fecha 6 el 21 de julio. <laughs> un desastre. O sea. Un desastre, un desastre, chiqui, te salvo Messi, un desastre, un desastre. Eh, un desastre, un milagro. A un lo milagro. que vos decís, sí. yo coincido plenamente, ah. pero por eso cuando de este lado decíamos, primero, que para mí el armado del plantel o que el mercado de pases no había terminado de ser bueno, porque vos hoy tenés en el banco de suplentes Bufarini, no sumó minutos, y no es por ser la data flora, ¿eh? no sumó minutos, Sportle juega y siempre de, de visitante, Quiñones se ve que en el contrato firmó que no puede jugar en Avellaneda, un montón de, de jugadores que tienen bueno, cierta ventaja, o, o, cierta, o tiene posibilidad de jugar de visitante y de local no, a qué voy con esto? Es que si vos en el lugar de Buffarini en el banco de suplentes, claramente si no entras porque no le dan ni para jugar 15 minutos, porque no es que a Isla le sobra para jugar los 90 minutos, no. estuviese Salle o el nombre que vos quieras. Eso no es por el armado del plantel, Lucas, es por la decisión que tomó el entrenador de contar con uno pro, porque Salle está. Bueno, pero también es por el armado del plantel, porque el, el técnico insistió en, en, en entrar a los Bufarini. Buffarini. Ah, antes, sí, sí, bueno, sí, yo no estoy de acuerdo con Entonces, eso. Entonces, está bien. Eh, Pero está ahí. Si vos ahora haces una rotación, ponele, no creo, ¿vale? Bueno. Que Isla Sala, Buffarini no está para ser titular, porque hasta incluso sería eh, matarlo a Buffarini. Si no jugó un minuto solo, ponerlo de arranque, y a Salle no le diste minutos en lo que va del año. Y así un montón de ejemplos, sí. con juveniles o con jugadores que trajo independiente o que están en el plantel profesional. Es más, Ruiz es para jugar en la cancha de Huracán, la cancha, para jugar contra, contra, contra Barraca. Sí, Ruiz es un jugador que tiene que jugar con, contra Barraca. Eh, hay mucho espacio como se llama, cancha grande. Eh, ojalá que Martín, Martín. Ahí te incluso hay muchos jugadores grandes que están con lo justo de lo físico, sí, ni sí. los llevaría al banco. Sobre todo en mitad de cancha en adelante, que vos ahí sí tienes muchas más opciones. Me llama el comandante, ¿sí? No, cort, cortito, porque claramente, eh, viendo algunos comentarios de los amigos y amigas de YouTube, no me expresé bien. ¿Qué Yo pasó, no voy, te voy a mirar. No te bancas que te peguen, no te bancas que no. te peguen. No, Como es bueno, lo que más me gusta. Es, es lo que más eh, energía y dinero me da. Escúchame. ¿Dinero? Yo no voy a. Y sí, porque me comentan los videos de YouTube puteándome y eso hace que me genere más guita. Escúchame. Ah, no, no, los, ¿no? Los, ¿No son los sobres? No, el sobre lo tengo acá. Mira, ¿te gusta? A ver. Es excelente. A ah, para, para, que, para que voy a poner la cámara para hablar yo. A ver. Ey. Ah. Ahí, está, ¿eh? ahí voy dejando todo. ahí uno que dice Noray, uno que dice Néstor, uno que dice Daniel. No. Ahí lo voy poniendo todo. Tu pared eh, para, para, para. es la mejor del periodismo argentino. Facu. Sí, Quiero no me lo Acá atrás tengo la pizarrita para hacerme en la torre. ¿Eh? Y muevo sí. la fichita Diablo hablo en difícil. Ojo con ¿Eh? la pizarra. No, no, Porque... sí. Eh, escuchá, un el... Porque hace calor acá y no, ah, no sabemos. Siempre una ¿eh? siempre, siempre un. Eh, sobre, los sobres ahí que están pintados, eh, los puedes pintar de color, ¿no? Según su origen. Eh, claro, hoy en día tiende al amarillo. En su momento ah. tendía al verde, al verde camión. Pero ahora amarillo, full amarillo. <laughs> Ajá. Yo, Yo sabés que la mayoría de los camiones blancos, no sabía que. Sí. No, no, porque tenía un convenio con lo de recolector de recibos, para disimular por ah, ahí, para que no sea tan obvio. No tenía que ir hasta solo, la puerta de camionero, como otro. Yo, vos, sobre. Solo, ah. ¿Vos solo tenías convenio? No, no. No, tengo entendido que no. Pasa que lo mío era transferencia directa, no, no era terciarizado. Porque me parece que... Me parece que borraron todo, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, escúchame, cortito, perdón. No es que yo el sábado que viene a las 7 de la tarde voy a ir a jugar con River y me voy a sí. sentar en el piso del Libertadores de América y voy a decir, bueno, hágame 10 goles porque me ganan siempre. Menos con este River, que es el peor de los últimos 10 años y que tiene un técnico amateur. Está claro que yo creo que Independiente jugando bien y metido puede llegar a ganarle. Lo que pasa es que, repito, desde lo fríamente estadístico y numérico, me parece que Independiente. Jugando con mayoría de titulares, tiene mucha más chance de ganarle a Barracas que a River, que lamentablemente e históricamente nos gana con la camiseta. Entonces, como esto es por puntos y no es por esfuerzo ante rivales superiores a vos, yo quiero, entre comillas y con mucho respeto, intentar asegurar los tres puntos con Barracas, que me parece algo factible, y a River, con esos tres, cuatro cambios, obviamente salir a ganarle, pero si no gano. En el fixture, cuando agarro en enero el calendario, con River, Facundo Facio, pongo una cruz, porque sé que casi siempre nos gana. El, el Vamos palito, una tanda, perdón porque me van a matar. El palito por elevación que tiró, sí. es fenomenal. Vamos una tanda. Cuando volvamos, Silva, la noche del rey, deudas, gritos en la cancha y todo lo que queda hasta las 9 de la noche aquí en Rojos de Pasión. Los últimos mensajes los recibimos al 115 cinco 012 3589. Tandy, volvemos, dale. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonido soberano. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio. De bandera. Si trajo Jucaba el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires, siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citra ¡Si Jucaba. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibiros en tu barrio. barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén, almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo, Comé, comé sano. Caro. Satside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. ¿Querés comprar productos de la economía popular? Acércate a Mecopo. Ubicado en Villarino 2359, Barracas. O haz tu pedido entrando a www.mecopo.org. Más de 200 productos de cooperativas, fábricas recuperadas y de la economía popular a precios accesibles. Me copo. Copate con la economía popular. Apla, Asociación de pilotos de líneas aéreas, defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. Unión de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, acercando derechos y dignidad al pueblo trabajador. La gráfica y voz. Tu sonido. Nuestro sonido. Auspicias rojos de pasión. Funes Boxing Club, el mejor centro de entrenamiento de boxeo y fitness de la ciudad de Buenos Aires. Avenida Cabildo 4543. Funes Boxing Club. En Instagram somos arroba Funes Boxing Club. Estudio jurídico, doctor Fernando Pereira. Todas las especialidades. En Dolores, provincia de Buenos Aires. Estudio jurídico, doctor Fernando Pereira. Teléfono 0224-542-7606. Estudio integral de la doctora Vanessa Cavalaro. Especialista en derecho penal, divorcios, daños, derecho laboral y todas las especialidades. Gestión de Ciudadanías Italianas. Matrícula Federal, Provincia de Buenos Aires y Cava. Contacto 011 dos 1522 Estudio integral de la doctora Vanessa Cavalaro. ¿Querés comprar la PC de tus sueños o arreglar la tuya que está funcionando mal? No dudes en consultar con Peritas Tech, Avenida Boedo 1729, de lunes a viernes de 11 a 18 horas. Los mejores precios y la mejor atención de sus dueños, que encima son hinchas del rojo. Encontrarnos en peritastech.com.ar. Peritas Tech, atendido por sus propios dueños. Somos Roller País, fabricantes de cortinas roller, cebras, paneles y verticales, con más de 10 años en el rubro. Estamos en General Villegas 3660 Sarandí, Avellaneda. Teléfono 11 2660 4055 o por Instagram arroba roller.parís. Un viejo anhelo. Peluquería masculina tradicional. Levenson 850, Piñeiro Avellaneda. Somos especialistas en seguridad. Brindamos servicios de la más alta calidad en prevención y seguridad A. Consorcios, countries, eventos masivos, fútbol, entidades deportivas, comerciales y corporativas, custodias, VIP y mucho más. Somos AppSeguridad y te cuidamos a vos. Búscanos en nuestras redes sociales en appseguridad.com Gente, ¿cómo están? Habla Germán desde aquí, desde México. Y perdón por hablar rápido, pero es difícil en 30 segundos volcar la idea. Martín, coincidió con vos en lo que decís al principio. Pero también háganse cargo de lo que decían ayer en la previa del partido. ¿Ok? Que no entendían los cambios de Tevez, que Lunas no podía salir, que Mancueso es un exjugador y siempre dándole con un caño a nuestros propios jugadores... No lo digo por vos, Martín, pero sí lo decía Facundo. ¿Ok? Y les dejo una perlita. Hoy vi el clásico de Manchester. Guardiola hace 75 partidos que no repite el mismo equipo. No quiero comparar a Tevez con Guardiola, ni mucho menos, ¿no? Pero entendamos que si el mejor hace tantos cambios. Hola, buenas tardes. Bueno, a Ábalos hay que bancarlo. Primero, porque lo pagaron dos millones de dólares. Y segundo, porque ya se le va a dar el gol en cualquier momento. Y de todas formas, está jugando para el equipo. Y para los defensores rivales es un problema fajarse todo el partido con Ávala. Y después, bueno, a mí me gustaría ver si me pueden decir de Barcia, si hay posibilidad de repesta. Hola muchachos, buenas noches. Habla Mauricio Díaz Madro. Ayer realmente ganamos porque Rey nos salvó como dos, tres goles en el primer tiempo principalmente. Y después nosotros también perdimos algunos goles, pero ayer realmente Rey se convirtió en el Dibu de Argentina que fue cuando salimos campeones porque ni salimos campeones por Messi o se olvidan de la última jugada del Dibu cuando la sacó con la pierna Hola muchachos salir de Villa por ¿Cómo no se va a bancar Ábalos? Si uno viera que Ábalos no tiene predisposición que no se mata que... o que le importa nada si no hace goles, y si uno ve que le, le interesa muy poco, pero Ávalos se está matando para que Independiente llegue adelante. Ávalos está peleándose contra todos, está haciendo cosas que un 9, la verdad que muchas veces no se ve qué hace. ¿Cómo no hay que bancarlo? No entiendo yo a quien dice que porque no haga goles. Sí, también no hace goles, pero ya los va a hacer. Pero... Buenas noches, muchachos, ¿cómo le va? Bueno, contento con el triunfo, por supuesto. Una pregunta para Lucas. ¿Qué pasó el sábado que anduvieron muy mal las divisiones inferiores contra Defensa y Justicia? Hubo mucho cambio de pibe. ¿Qué pasó? Porque el fin de semana anterior habían andado muy bien contra Boca. Fue raro. Eh, ¿Qué información tiene? Bueno, gracias. Abrazo grande a todos. Bien. Continuando con Rojos de Pasión, ¿querés decir ahora lo de la... Lo sí, de las eh, fue una jornada de ayer, ayer fue una jornada amistoso, fue mala eh, en cuanto a los resultados. Hay algo positivo de este año de la pretemporada es que Independiente se está midiendo en sus amistosos con rivales fuertes, no como el año pasado que jugó con dos equipos del ascenso. Defensa y Justicia es uno de los clubes que mejor trabaja juveniles, no solo desde el trabajo futbolístico, sino en cuanto a las herramientas que tienen los jugadores, por ejemplo el predio de Defensa y Justicia, que es nuevo y que es de... Eh, primer nivel e independiente eh, ayer no tuvo la mejor jornada sin duda no jugó bien casi ninguna de las tres categorías mayores que fue las que yo vi en el predio no sé cómo jugaron las menores y hay una realidad eh, el predio independiente está en pésimas condiciones eh, las canchas están en su mayoría quemadas no hay agua para regar las canchas eh, y después muchas cuestiones que dejó la tormenta que creo que el club tiene que empezar, por más de no se haya cobrado todavía el seguro, empezar a levantarlas, porque hay cosas que atentan contra la seguridad del predio. Por ejemplo, el paredón, que hay una mitad del paredón que está venido abajo y que tranquilamente te lo pueden ocupar el predio. Falta que alguien tome la decisión, básicamente. No estoy incitando a eso, pero es una realidad. No puede pasar esto. No te puedes quedar sin agua tampoco, ¿eh? siendo independiente. Y si te quedas sin eh, agua, la parte, compra ¿cuánto, el ¿cuánto, ¿Cuánto hace que está así? No, eh, las canchas quemadas se tuvieron todo el verano porque Pero, no hubo sí. agua eh, y la tormenta fue a finales de diciembre. No, muchachos. Llevamos va. mucho tiempo ya. Bueno. Che, una cosa. Institucional. Sí. No, a ver, tiene que ver con, con un problema que tiene Independiente de hace un tiempo. Que tiene que ver con las deudas que tiene, ¿no? Y quiero. Más allá de las noticias en sí, quería reflexionar sobre una cuestión que me parece interesante. El planteo y el enfoque que se le da a algo me parece muy claro y muy concreto. A ver, esta semana se conoció el fallo del rechazo a la apelación de Independiente del TAS por la deuda de Gastón Silva y tiene que pagar 2.200.000 dólares por eh, la deuda con el futbolista. Uruguayos. Eh, está claro que Independiente tiene en el último tiempo una cantidad de compromisos eh, a pagar muy importante. Muy importante. Eh, pero veo algo más, y esto me llamó la atención, o no tanto después de tantos años, ¿no? Porque vi incluso qué tipo de reacción hubo a una deuda que no es nueva, pero que obviamente es una obligación que tiene que afrontar independiente como como institución, las deudas son de independiente. Después discutimos quién la generó, quién fue responsable, pero como no me chupo el dedo, y como hago lecturas de todo lo que pasa y de todo lo que se dice, me parece oportuno marcar algunas cuestiones. Primero, quiero dejar en claro esto. La deuda original que existe en el caso de Gastón Silva era menor a lo que termina pasando porque obviamente esta dirigencia, por una u otra razón que deberá explicar, no cumplió con el compromiso de pagar la Gastón por eso se agota la instancia de la negociación y aplica directamente a FIFA, donde imparte justicia el TAS que finalmente le da la derecha al jugador como corresponde, ¿no? No está pidiendo nada del otro mundo. Eso sí es responsabilidad de esta dirigencia porque degenera un, un ámbito de negociación que al menos yo tenía entendido que ocurría. Y la posibilidad de hacer un plan de pagos que finalmente no ocurrió, generó en esto. Te van a decir, y ganamos tiempo porque estábamos que nos caía la inhibición, y si no, no se podía incorporar en ese mercado de pase. A ver, la estrategia que vos quieras, la realidad es que si te sale mal, sos responsable. Ahora, me llamó mucho la atención, y probablemente movilizado de una manera, diría hasta intencional, el grado de responsabilidad que se le pone al origen de esa deuda, al fallo del TAS y a la responsabilidad. No importa nada, que cada uno piense lo que quiere, pero de esto lo, lo pienso y lo tengo claro. Es hora de una vez por todas que los hinchas independientes sepan qué es lo que pasó acá. Porque durante mucho y mucho tiempo escuchamos en cada una de las entrevistas que se le hacían a los dirigentes de turno decir que el club lo manejaban Hugo, Pablo y YoYo y gracias Hugo, Pablo y YoYo y lo que fueron responsables y compartieron esa gestión que se hagan cargo de lo que le corresponde. Pero me llamó mucho la atención o no tanto ya a esta altura del partido que el mismo grado de culpabilidad se haga a la generación de esa deuda con lo que pasa ahora y miren que lo primero que dije es que independiente a partir de negociaciones fallidas, no haya cumplido y no haya pagado la Gastón Silva, en esta instancia responsabilidad de esta comisión directiva ¿eh? ojo, yo no me chupo el dedo ahora, cuando el mensaje parte de tipo que durante mucho tiempo de esto no hablaron y no hablaban nada, no les creo nada. Y como acá cada uno dice lo que quiere y despojado de cualquier interés puede decir lo que se le da la gana y del enfoque que quiera, acá le tenemos que decir la verdad a la gente. Porque si nosotros desde lo comunicacional en general hubiéramos tenido mucho más compromiso con Independiente, estas cosas se hubieran sabido mucho tiempo antes. Voy a hacer un paréntesis. Esta semana, una persona vinculada a la comisión directiva anterior se apersonó con un escribano y con un abogado en las oficinas del club, en la sede social. ¿Saben para qué? Para reclamar su palco. Es un dirigente de la gestión anterior, que hoy no forma parte de esta gestión, porque hay que aclararlo, porque hay algunos que sí fueron parte. Este no forma parte de esta gestión. Y está vinculado a las autoridades independientes. En un palco, creo que tiene dos titularidades. Reclamando un palco que supuestamente, y lo pongo en el campo de lo supuesto, habían contratado. Decían que habían contratado dos palcos por 50 mil dólares por 15 años. ¿Saben cuánto vale cada palco? 130 mil dólares por 10. Cuando le pidieron los comprobantes, no, tenemos esta factura. La plata en el club no entró. Dos palcos, no uno. Vinculada a autoridades de la gestión anterior. Entonces, ¿saben qué? Obviamente, esto va a terminar en un problema, y esto es lo que nos enteramos hasta por ahí, anda a saber todo lo que hay. Entonces, ¿saben qué me obliga a hacer esto? A decirle a las autoridades actuales que tienen que avanzar firmemente con la denuncia penal que hicieron en su momento. Porque el hincha independiente tiene que saber qué es lo que pasó acá. Porque no lo podemos escandalizar, porque es grave que otra vez tengamos que pagar dos palos, 200 de la deuda. Ahora después tenemos lo de Gaibor y todo eso. Y yo ya sé que van a salir y lo de la gestión anterior que está en esta... Muchachos, yo lo aclaré 50 veces. Miren la boleta cuando votan. Están todos los nombres ahí. A, a ver, y si no aprendan. Si vamos a estar redirimiendo todo el tiempo lo que estuvieron, miren, no hubo militancia política independiente, no se renovó nunca la política de independiente, militen, participan y cambiarán las autoridades y se votará cuando se tenga que votar. Mientras tanto, mientras tanto, no podemos caer siempre en el mismo saco roto. Ahora sí le puedo exigir a esta comisión directiva que haga la denuncia del caso como corresponde para saber qué pasó acá. Insisto, esta semana como un botoncito de muestra, una pavada fueron a reclamar un palco que habían, que habían cobrado sin ningún tipo de comprobante, con un papelucho firmado y con plata que no entró al club. Un palco por 30, por 20 años, 30, no sé, una pavada. Por 50 lo que vale 130. Y esto es lo que nos enteramos, ¿no? andás a lo que no nos enteramos. Entonces, ¿saben qué? Vayan a fondo con esto. Vayan a fondo. Alguien va a tener que explicar por qué Independiente vendió por 40 millones de dólares y después debía por más o menos 20. Alguien lo tiene que explicar. Y yo no soy vigilante, ¿eh? Pero hay que contarle todo a la gente. Si el club no lo cuenta, el club no lo cuenta. No lo cuenta. Y yo conozco a todo la política, no tengo ningún resquemor, como dije, no soy vigilante, si yo lo veo, lo saludo, le doy la mano, soy un tipo respetuoso. Pero vamos, vamos a aclarar una vez por todas qué pasa. Porque Independiente, a ver, está claro: esta gestión dijo que venía con una instrumentación para cubrir todas las deudas. Por ahora ha pasado un año y pico de gestión. Yo no me chupo el dedo, yo entiendo que Independiente tiene muchos compromisos. Ahora, tampoco entiendo que en un año y medio sigan a pagar toda la deuda que tiene Independiente, porque haces eso o te fundís. A ver, mal armado de los primeros planteles, pedía el descenso, no clasificar una copa. Tenés eh, para, para, para criticar, obviamente, la frágil calidad institucional de que se te haya ido un presidente, dice que se te, haya, se te haya ido un vicepresidente. Ahora, desde lo económico, desde lo económico, ¿en serio? Yo no pensé que esta gestión iba a pagar toda la deuda independiente. Puedo ser más pretencioso que hagan otra cosa. Ahora, le critico todo lo otro, desde lo económico. ¿Cómo hace un club para pagar toda esa cantidad de plata en un año y dos meses? Ahora, contémoslo. Contémoslo. Y acá van a escuchar críticas porque yo realmente pienso así: los problemas los resuelve la política. Y aclaro algo, porque esto también a veces lo leo con un grado de ignorancia muy grande. Ya lo dije y lo reitero: la plata para resolver los problemas de independiente tiene que salir de los socios de independiente, no de la colecta. Ya saben lo que pienso de la colecta. Lo acompañé como hincha de independiente. Filosóficamente estaba en contra de la colecta. Pero soy hincha de independiente y voy a hacer todo lo posible para que incluso salga adelante. Ahora, se lo dije a Grindetti cuando salió acá. La colecta es el no plan. ¿Puede tener más sponsors? sponsor? Sí. Ahora, ojo cuando no quieran que la plata salga de los socios independientes. Porque cuando la plata la, pongo, la ponga a un privado, te van a privatizar. Ojalá que siempre la plata salga del socio independiente. Ojalá que siempre la plata salga del socio independiente. Pero vayan a fondo, muchachos, porque así como estoy contando lo del palco, debe haber 10, 100 o 1000 cosas más que no sabemos o que el socio no sabe. Y que yo me entere y cuento acá para que la gente sepa qué es lo que pasa del otro lado. Para que la gente, también algunos, ¿eh? se le cae la cara de vergüenza, muchachos, algunos, ¿eh? con cierto grado de indignación, ¿eh? algunos que también hacen, hacen periodismo en Independiente, se le cae la cara de vergüenza, se sentaban a comer en la mesa de los tipos que fundían el club y a, y a veces fingen demencia. Yo no les creo nada, por suerte la gente que escucha los programas todos los días sabe de quién hablo. Ahora, ¿saben qué? Yo no les creo nada, hermano, no les creo nada, porque nunca, nunca hablaron de nada, nunca hablaron de nada. De los problemas que tenía Independiente, cuando nosotros hablábamos de los serios problemas institucionales que tenía el club, nunca pusieron la cara. Jamás. Fui a cubrir 18.000 marchas pidiendo adelanto de las elecciones cuando fui a compañía, cubrí, llamalo como quieras. No lo vi nunca. Nunca me tiro la, los pies en el barro. Salvo cuando hay intereses personales. Ahí sí. Cuando hay intereses personales. Toda, toda la indignación del mundo. Acá me importa un carajo. Yo criticaba la gestión anterior seriamente. No porque me sacaban una cabina o acreditación, a mí me chupo un huevo eso. Porque yo tengo huevo, voy al frente igual, a mí no me importa. Y apretaban a algunos de mis compañeros, no me importa, pero lo hacía antes, no lo hicieron cuando lo empezaron a hacer. No le hice como una retórica porque me sacaron algo o me quitaron algún beneficio. A mí no me daban nada. Pero vamos a empezar a contarle las cosas a la gente como son. Y le digo a Grindetti también, Grindetti, deje de decir que Independiente es un club equilibrado, porque no es cierto. No es cierto que es un club equilibrado. Si fuera un club equilibrado no hubiera pensado en pagar un bono a la gente para el Clásico con Racing. O no estaría buscando recursos donde quiere. Díganle la verdad a la gente. si no comunican cómo están los números de Independiente. Ahora, no digan las cosas que no son. Le cabe a Grindetti y le cabe a la comisión directiva. ¿eh? Lo hago en nombre del presidente de independiente. De ahí para abajo, todos. Clarifiquen los números, muestren a la gente. Así estamos, esto tenemos, esto hay que pagar. Pero ojo al resto que escucha. No se coman el caramelito, ¿eh? No se coman el caramelito de lo que fijen demencia. Porque acá, este programa, él, él, todos los que están del otro lado, critican por un sentido lógico que está vinculado a una opinión libre, libre, no despojada de porque me quitan algo, me dan algo, libre. No se puede reaccionar solamente cuando te tocan el culo, a vos, a nivel personal. Y siempre estuve acompañando a todos los programas partidarios, aún de esos que ninguneaban a los programas partidarios, porque le tocaban el culo, porque no le daban las notas, porque había, porque había preferencia, había preferencia, muchachos. Había unos tipos que abrazaban a otros a cinco días que once jugadores manden carta o documento para quedar libre en el 2020. Se piensa que la gente es estúpida. Es estúpida. Y me importa. Nada lo que yo no tengo que dar explicaciones a nadie de lo que digo. Pero creo que a algunos, el caos les sirve, les sirve, les sirve, les sirve. Les sirve. La, la gente decide quién gana las elecciones cuando se vota. Pero nadie de nosotros juega un partido personal en esto, ¿eh? se lo digo yo que hago programa hablando de política cuando nadie habla de política de todos los colores políticos desde que tengo uso de razón y sé que alguno está pensando el otro lado che, pero este mezcle todo, sí, quiero mezclar todo porque ¿saben qué? todo lo que digo tiene que ver con todo no voy a decir más nada de esto pero sí le digo a esta comisión directiva vaya a fondo con el tema de la denuncia ¿eh? porque yo quiero saber qué pasó acá yo quiero saber qué pasó acá acá falta guita, viejo acá falta guita todo lo que, otra frase hecha tontamente. Independiente hace 20 años que está como está. Es mentira que hace 20 años que está como está. Deja de repetir tal burrada. En el 2018, Independiente, aún a mí sin gustarme, Moyano, era campeón en el Maracanés y tenía 20 palos de dólares en el banco. Eso no es estar mal, eso es estar bien. Que no esté el político que te guste de turno es otra historia. O una frase hecha mal usada. Yo puedo estar en contra filosóficamente de lo que tenía pensado Moyano con el club. Ahora, lo que no puedo dejar de lado son los logros que tuvo, porque yo no soy un tipo que prefiere que pierda independiente porque no pasa lo que yo quiero. A la política la cambian los políticos. No se cambia por Twitter, no se cambia apretando a la gente en privado, no se, pandan, no, se no se aprieta mandando mensajitos. No, no, no. La política la cambia la política. El que quiere cambiar las cosas en el club, polit haga política, milite. Después están los políticos buenos, malos, regulares, lo de cuarta, los que no se bajan del paralancha, y están los tipos que quieren cambiar de verdad las cosas. Ahora, pongan la cara, no manden a otro, es muy obvio lo que está pasando, es muy obvio. Y colaboran con la destrucción del club. Colaboran con la destrucción del club. Eso no es hacer política. Hay gente que hace política de verdad, estando en la oposición incluso, responsablemente hace política por los canales que transita la política, no por las alcantarillas como quieren hacer algunos. Berreta de cuarta, Berreta de cuarta en la política y Berreta de cuarta en el periodismo, creyéndose que nadie se acuerda de nada. Cuando se sentaban en la misma mesa de los tipos que tienen que dar explicaciones por qué Independiente vive lo que vive hoy, y no la dan, y no la dan, y no la dan, y se hacen los boludos, y se piensa que nadie se acuerda. Lo hice largo, perdón. Facio, dígame. No, no, coincido 100%, por eso ni te quise interrumpir. Está perfecto, esto es así. Yo, desde mi lado, no puedo. Y lo dije también en, en uno de mis paredones y demás en, en mi canal. Yo siempre los golpes arriba del cinturón, no me voy a meter con el laburo de nadie, ni voy a hacer leña del árbol caído, pero. Este grupo de laburo en los últimos cuatro años de la gestión moyano supo lo que es estar contra las cuerdas de verdad y en ese momento me sobran los dedos de una mano eh para yo para te lo saber digo vilachama tía martínez Borsa, rodrigo villaverde franco Diperna, nadie más te lo digo yo ahora Por yo eso, no soy entonces, como los demás ¿eh? si a uno si a uno lo, le manda una carta de documento periodista no hablo periodista eh, o le echan la culpa de cosas como hace, como el otro día el comunicado que, que subió el club culpando a la periodista la la como la casa, yo siempre voy a estar al lado del periodismo. No voy a hacer como hicieron con nosotros. Yo voy a estar al lado del periodismo, siempre, siempre. No voy a hacer como hicieron como nosotros, que por conveniencia metían la cabeza dentro del abajo de la tierra, ¿eh? para no involucrarse o para que no perder cierto beneficio, ¿no? Ojo con contestar, muchachos, van a tener vueltos si contestan ¿eh? Ojo con contestar porque van a tener... Mire que yo tengo mucha memoria, ¿eh? mucha, me sobra. ¿eh? Perdón, Facio, me, me enojé hoy, vamos primero, pero me enojé. No, 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 eso mismo. Eh, yo coincido con vos. Siempre, cuando haya algún golpe abajo del cinturón o algún comunicado estúpido como el que sacó esta comisión directiva, también me voy a poner del lado del periodismo, porque no, no por ser corporativo, sino por defender el laburo y el puesto de cada uno. Está, es lógico. Pero eh, nosotros sí la pasamos mal de verdad. Y en ese momento, los que dijiste vos y uno o dos más, punto final. Y hay que tener memoria. Hay que tener memoria o hay que sacarse la careta. Eso es así. Bueno, ¿nos quedó qué? No, no, nada. Lo de la noche del rey, perdón. Dame dos minutitos, Guido, ¿quién me quedó eso? Dale. Eso que anunció el club, que lógicamente, más allá de, de que va a estar bueno ver a Bochini, a Alcuno, a un montón de jugadores, y que me gustaría realmente que, que esto llegue para quedarse, eh, está claro que el, el trasfondo es más para ayudar al club. Y siempre que haya algo para ayudar al club, yo voy a poner. Sí, yo estoy de acuerdo. Voy a ayudar. Yo vi, vi, vi que hay quejas con el tema de que. El, bueno, a ver, muchachos. No me parece. Incluso no me parece caro el precio de los valores para el socio y para el abonado. Para el no socio, lógicamente, eh, tiene el beneficio de pagar la cuota social, Voy, si me... quiere. Eh, y no mucho más. No se sabe mucho. Sí que va a ser más allá de un partido amistoso, va a haber muchas cosas ese día en el estadio. Acá me informan que la última. Me, me informa alguien de comisión directiva que está escuchando el programa. Eh. Que en la última reunión de comisión directiva se aprobó ratificar la denuncia y se apoderó al doctor Walker, Walker para hacerlo. ¿eh? Así que damos la noticia. Bueno. Yo. Era hora. Sí. A mí yo no comparto, pero bueno, no importa. Para mí. ¿No querés saber qué pasó? No, sí, sí, yo quiero saber qué pasó. Eh, pueden ser malas gestiones también. Sí, eh, yo no. una no mala gestión no quiere decir ser deshonesto. Pero tomar, se pueden tomar malas decisiones, eh, como también se puede prometer cosas y. También y, le cabe a esta gestión cuando termine, que si la que viene encuentra cosas que no sí, tienen que yo, ver con. Bueno. Yo, yo judicializar la política a mí personalmente. Bueno, yo coincido yo, con vos, no, porque aparte no, yo pero, soy un tipo que comparte la política, me gusta la política. Eh, pero si hay elementos. Yo creo que le, le, para, le, cabe, le cabe a todos Y más en un círculo tan chico como es la política Independiente en el que todos estuvieron con todos en general. Bueno, no eh, importa que, ca que, le, que caiga, le, quien le caiga, ca que no importa, le como también les cabe a todos un poco de responsabilidad cuando hay malas noticias. Ah, Sin duda. Eh, el presidente Independiente dijo que tenía un ingeniero, o sea, a ver, si este dirigente de Independiente o la persona de comisión directiva que hoy está escuchando Rojo de Pasión. Escuchaba Rojo de Pasión. En 2019 mm. no puede ser tan ingenuo de decir, uy, nos sorprendieron con las deudas. Porque si escuchaba Rojo de Pasión, sabías que el club tenía 10 millones de deudas. Y vos dijiste no. que tenías una ingeniería yo no, para vamos a ganar afrontar todos los eso. Y vamos a ganar todos los juicios. No, no, no eso, eso lo dijo Pablo Moyano. Sí. Ah, ¿se lo, me, puede, para, me, para, yo, se lo puede nombrar a Pablo Moyano. Ya sé que yo... Ya no está, ¿eh? Puedes nombrarlo. Pablo Moyano era el vicepresidente de independiente, sí. Martín, imaginemos que vos eras candidato en, sí. en 2022, ¿no? ¿Vos sabías con qué te encontrabas? No importa, sí o no. No, no, sí, no sí. importa, el tema es que seas responsable con lo que declarás. Si tenés claro. ingeniería, bueno. implementala. Bueno, como dijo uno que nombraste, o mintieron o fracasaron en alguna parte. No, bueno, probablemente haya sido un fracaso. A ver. Yo no, no, quiero, caso... no, no quiero ser la gata flora, pero pretender que todas las deudas del club se paguen un año es utópico. No, eso es imposible. No, es utópico. No. Por eso digo, Coincido. separo. Hay muchas cosas de esta gestión, del tiempo que lleva, que yo veo mal y que no hubiera hecho y que están mal hechas. Ahora, desde lo económico, me parece que Independiente pagó mucha deuda, refinanció otra. Y quiero que se siga manejando con el aporte de los socios. Yo no quiero capitales privados que me salven de un problema porque no sé a quién le debo después. Por eso, cuando se dice irresponsablemente, pónganla ustedes, ¿eh? no, muchachos, porque esto, el día que se vayan esto, viene un tipo con un papel que se llama mutuo y te dice: Hola, yo puse para pagar la silva, me debe dos millones de dólares. Bueno, ah, no, pero en ese momento la pagó un privado. No, no, no. Con la plata del club, muchacho, con la plata del club. Siempre con la plata de Independiente, siempre, siempre. Tres cosas rápidas para cerrar. Vamos, sí. Uno, eh, en este programa, transmisiones o programas de los domingos, se critican muchísimas cosas de la actual gestión, muchísimas, en vivo. Eh, dos, me parece muy infantil querer o, o hacerle creer a la gente que. Ninguno del clan Moyano formó parte de la gestión anterior cuando fueron los que encabezaron todos los, todos los espacios de poder. Y tercero, era, fue la peor gestión de, en la historia de independiente, ¿eh? la que se fue. La peor. Bueno, nos vamos. Facio, te puedes abrigar, eh. Yo, la verdad que estoy extrañando a la gestión anterior y estoy a favor de de lo que hicieron no en la segunda parte, así no que te no hicieron nada con tu editorial. ¿Esto no te garpan? Sí, garpa. sí, sí, me garpan, pero ¿qué te crees? Que yo me llamo Plata, nada más, aparte, con la inflación que hay, ya estaría para aumentar, no porque hace un año que no me mueven un peso. Acá me piden nombre, Martín, Soane, Montaña, las no es difícil. al aire, como los periodistas. Pará, pará, Vanessa me dicen, Vanessa, MB, nombre, Martín, Soane, Montaña, sí Daniel Soane, Carlos Montaña, ¿qué más querés saber? Decime, sí, son parte de esta gestión, sí, estaban en la boleta, eh, Soane y Montaña. Me digo, porque cuando votaron, votan todo. Y si dicen que eligieron solamente el trinomio, discúlpenme, no saben votar. Tienen que votar y leer toda la boleta. Sí, apréndanlo para la... Si no quieren que les pase eso, apréndanlo para la boleta que viene. Ahora, si cada vez que pasa algo, quieren votar de nuevo, y eso también desestabiliza institucionalmente independiente. ¿eh? Entonces me parece que por ahí no es pero es una opinión podés compartirlo o no gracias a todos los que están por el otro del otro lado gracias eh, por eh, acompañar y por estar no se olviden de darle like al video de darle de, de, me gusta a aquellos que comparten o no les agradezco el licenso que siempre sea con respeto chao Facio hasta luego me voy a hacer un tecito chao chao muy bien muy bien chao chicos gracias chau. por todo nos ha seguido más. perdón la hora chao la gráfica y voz nos hablamos nos escuchamos nos entendemos la gráfica una radio nacional y